Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, siendo las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a la última de las sesiones, las clases de este maravilloso curso iberoamericano de radiología musculoesquelética, el CIRME 2020, que hemos organizado junto con Luis Cerezal y Tomás Pascual. La verdad que vamos a disfrutar de esta última clase. Y les agradecemos a todos por la gran participación que han tenido. La verdad que hemos encontrado, gracias a la cantidad de tremendos invitados que tenemos y hemos tenido, y la respuesta de los, no solamente de los radiólogos, a mi juicio y a nuestro juicio de Iberoamérica más reconocidos, sino también de los grandes traumatólogos que nos han acompañado, nos han permitido lograr una dinámica y una interacción que creo que tanto a los traumatólogos, deportólogos, como a los radiólogos nos ha ayudado un montón, y yo lo he hablado varias veces con muchos de los que participamos en este curso, pero siento que he aprendido un montón de aspectos, no necesariamente súper profundos, pero que me modifican mis informes y mi actividad diaria. Y esto, la verdad que para nosotros, para mí en particular, y creo que para muchos de nosotros, ha sido una gratísima experiencia que seguramente seguiremos mejorando. Los agradecimientos de siempre, por supuesto, Tecnimagen, Darío Cordenón, Corina Escame, Eugenia Yoko, Cande, Sofi, bueno, todo el equipo de Tecnimagen, que es claramente sin el apoyo y la promoción que han hecho no lo podríamos haber hecho. Por supuesto, nuestros grupos de trabajo, MUSC y Santander MSK, que nos hemos fusionado hasta en el logo. Del CIRME, y a todas las asociaciones y sociedades que nos han apoyado, tanto de traumatología como radiológicas, que bueno, infinitamente agradecidos. También, por supuesto, un agradecimiento especial a Luis y Tomás, que toda la preparación del curso y lograr esta cantidad de inscriptos, cercana a los 9.200, este es un número de hace un rato, 9.174 inscriptos, y a medida que fue ocurriendo y se fue refinando el tipo de público, antes eran muchos más radiólogos, han ido aumentando los traumatólogos, deportólogos, cayeron un poco en la presencia de fisioterapeutas y rehabilitadores, pero claramente, y no, les pedimos disculpas, si bien los tópicos son interesantes también para ellos, probablemente en futuros eventos enfoquemos un poco más la patología hacia el lado de la rehabilitación, que sabemos la importancia que tiene. Un gran agradecimiento también, y comparto esto en nombre también de Luis y Tomás, que hemos trabajado mucho y muchas reuniones, sobre todo previas, para ir refinando la idea del curso. Hicimos un mapa que a mí me divierte, que ahora está bastante de moda, donde claramente esa cantidad de personas, un poco menos del 50% son de Argentina, un 15 o 20% son de España. Ahí tenemos una diferencia horaria que por ahí no ha sido favorable para Europa, pero nos ha sorprendido la gran cantidad de otros países que se han inscrito. Latinoamérica, de México, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, la cantidad es impresionante realmente. Todos cerca de 500, 700, 800 inscriptos, muchos de Estados Unidos, en general de habla hispana, pero también nos han sorprendido algunos lugares de Europa que no se habla español, o algunos lugares de África. Este punto aislado en el Océano Índico es Islas Maldivas, que hay tres inscriptos de Islas Maldivas. Así que, bueno, agradecidos a todo este curso pandémico. Como saben, hemos ido repasando todas las patologías que creemos nosotros que son las más frecuentes. Pasamos por algunas lesiones de rodilla, manguito, ligamento cruzado, borde cubital, patología de la cadera. Y vamos a terminar una de las cerezas del postre, que es la inestabilidad del hombro, con unos invitados impresionantes. Los objetivos que nos planteamos es poder revisar estas patologías, hacerlo interactivo y multidisciplinario, y tratar de llevarnos conceptos útiles para la práctica, sin tener que profundizar estrictamente al fondo de cada uno de los conceptos,
porque creo, pero que puedan ser disparador de profundizar en esos temas. Yo creo que los objetivos, en términos generales, los cumplimos y seguramente vamos a hacia futuros eventos, vamos a tratar de seguir mejorándolo. Bueno, le voy a pasar un poco la palabra a Luis para que presente a nuestros invitados radiólogos. Luis. Muchas gracias, Alejandro. Un placer estar por última vez. Hoy por fin he vuelto a la Plaza del Pescado a comprar comida para mis hijos. Y es un placer estar aquí en una sesión muy especial, yo creo que de las que más nos interesa a todos, con no solo unos grandes participantes, sino grandes amigos, ¿no? En primer lugar, os quería presentar a Ana Caterina. Ana Caterina Vieira es una radióloga portuguesa joven con una trayectoria imparable. Es una persona con una formación, como he de decir, como todos los radiólogos que he recibido de Portugal, a otro nivel. Gente que se forma muy bien, que estudia mucho y que son muy aplicados. Además, Ana es hija de otro de los participantes de esta tarde, de Alberto, y es una de las principales organizadoras de cursos espectaculares, como los cursos Erasmus que se han celebrado en Oporto o el curso de deporte que se hizo el año pasado y que todos echamos de menos cuando éramos libres y podíamos viajar por el gran país que es Portugal. Después tenemos a José Acosta. José Acosta es más que un radiólogo, es uno de mis mejores amigos. Es un radiólogo musculoesquelético con una pasión espectacular por la docencia. Es un radiólogo, yo creo que de otro nivel, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, muy entregado a la profesión y a sus residentes. Un placer que estés aquí, José. Y luego, si me pasas, el siguiente, Alejandro, es Marta Oñate, que Marta Oñate es una radióloga española, también muy joven, jovencísima, de los que podrían ser hijos míos ya, que está trabajando en Valladolid, pero que se está formando se ha formado en Montreal con Nathalie Bourreau, una radióloga espectacular. Es la autora de uno de los artículos que todos revisamos mucho, que son las roturas miotendinosas, esos esquemas tan bonitos que todos copiamos que salen en el AJR de hace poco. Y parece ser que hay muchas posibilidades de que se quede en Canadá. Bueno, para España es una pérdida, pero bueno, donde esté va a ser una radióloga de otro nivel. Y luego, bueno, quiero presentar también a Alberto Vieira. Alberto Vieira es un grandísimo amigo, una persona súper súper activa, presidente o past president de la Sociedad Europea de Músculo Esquelético, que es una persona en Portugal, yo creo que pionera del músculo esquelético, en la docencia del músculo esquelético, es una persona de un prestigio tremendo y una persona entrañable al que todos queremos mucho por todo lo que ha hecho. Muy bien. Los traumatólogos que nos acompañan son tope de gama y les agradecemos que por segunda vez hayan participado o estén participando del evento. Son súper especialistas reconocidos en hombro. Fernando Barclay, cirujano artroscopista, jefe de ortopedia y traumatología de la clínica Besone, director de Artropilar. Ahí compartimos gran parte de nuestro trabajo y la experiencia. Y es el actual editor de creo que la revista de traumatología de habla hispana más importante, que es la revista de artroscopía de la Asociación Argentina de Artroscopía. Maxi Ranaleta, otro gran amigo, hemos hecho la residencia juntos, hoy es el jefe de hombro del Hospital Italiano y uno de los fundadores de Bea Shoulder, su equipo de trabajo, junto con otros destacados especialistas en hombro. Y es su jefe del servicio de traumatología del Hospital Italiano, ha publicado y publica un montón. Y bueno, es un gran amigo, gracias Maxi. Y también tenemos la suerte de contar con Guillermo Arce. Guillermo Arce es, además de un gran docente, gran traumatólogo, es el actual vicepresidente y presidente electo de ISACOS, creo la sociedad de traumatología más importante a nivel global y te agradecemos mucho, Guille, que hayas aceptado de nuevo participar de este evento. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artroscopía, etcétera, etcétera. Acá les muestro por un lado ISACOS, que seguramente después Guille lo dirá, pero para ya invitarlos a presentar y participar del Congreso de ISACOS 2021, que lo tendrá Guillermo como presidente en Cape Town. Ahí muestro la revista de la Sociedad de Artroscopía y el logo y la dirección de Bea Shoulder, que es el grupo de trabajo de Maxi Ranaleta.
Para contestar el chat, que también ha sido a lo largo de las clases algo que ha sido muy importante o una adquisición importante, invitamos no solamente a radiólogos que ya los conocen, como Álvaro Siedi y Alexei Pérez, que son del elenco estable, les agradecemos, sino a Ignacio Tanoira, es parte del equipo de hombro del Hospital Italiano, también integrante de Bea Shoulder, y todas las preguntas traumatológicas que aparezcan en el chat de preguntas y respuestas serán contestadas por ellos. Muchas gracias a los tres. Como siempre decimos, los temas hay que verlos muchas veces. Yo cada vez veo más veces un mismo tema y siempre aprendo algo, incluso de las clases que dimos nosotros. Por lo tanto, tanto en nuestras páginas de Santander MSK como Docencia MUSC están estos contenidos, pero en este momento están, y no durante mucho más tiempo, 15 días después de este evento, en la página de Tecnoimagen de YouTube. Y bueno, hay otros lugares donde se puede obtener información. A mí me gusta mucho la página de webinar de Promedón, donde saco un montón de información y veo y reveo y sigo aprendiendo. Para finalizar, y ya le damos lugar, la gran Eva Llopis, nuestra querida amiga, es la cuarta mosquetera, como digo yo, de este curso, siempre está apoyándonos. Aparte de ser una excelente radióloga, docente, que todos conocen, es la presidenta electa de la Sociedad Europea de Radiología Músculoesquelética. Ya van a ver la tremenda clase que les va a dar. Así que muchísimas gracias, Eva, y sin mucho más, ya te dejo de compartir pantalla, así comenzás con tu presentación. Vale, vamos a ver si consigo hacer esto. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escucháis? ¿Va todo? ¿Se ve todo? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto que quiero, a ver si puedo quitar esto, que no me moleste. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. La verdad es que me llaman la cuarta mosquetera, pero no es así. Yo he hecho muy poco, pero es verdad que cómo no se puede apoyar esto, si es que es un éxito tremendo. Aprendemos tantísimo esta idea de la colaboración entre todas las especialidades que ven el músculo esquelético, pues hace que sea otra dimensión, o sea, que aprendamos, yo creo que todos. Entonces, bueno, pues uno de los temas que vamos a tratar, bueno, pues vamos a hablar de la inestabilidad de hombro, y la verdad es que es uno de mis grandes temas, es un tema apasionante por la gran variabilidad, el espectro de lesiones que se producen. Y por una parte, ¿cuánta información puede dar el radiólogo que nos hace, yo creo que parte importante en todo lo que es el manejo del paciente? Y por otra parte, con muchísimas diferentes técnicas de imagen que tenemos que conocer. Y por otra parte, bueno, pues muchísimas cosas que aprendemos de los traumatólogos, de los fisioterapeutas, de los rehabilitadores, de los médicos del deporte, etc. Por supuesto, quiero agradecer a todos mis amigos porque, bueno, pues todos me han ayudado, mis traumatólogos, Luis, que ya muchas veces me ha dejado tantas imágenes que ya no sé ni siquiera si algunas de ellas son suyas o mías, las que son buenas, como él tenía mejor máquina durante mucho tiempo, pues son suyas y se lo quiero agradecer. A ver si a partir de ahora que me han puesto una buena máquina puedo devolverle el favor. Y por supuesto a Alexei, a Fernando y a Ale. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero es saber qué es el concepto de inestabilidad. Y a mí me gusta mucho esta definición, que es cualquier situación clínica en la cual las estructuras de soporte del hombro no puedan evitar un desplazamiento anormal. Un desplazamiento normal, ojo, porque no simplemente si son las luxaciones, sino un desplazamiento normal que incluye luxaciones, subluxaciones o sintomatología que limite la actividad normal. A mí me gusta mucho esta analogía con un tee de golf, porque se ve como la glena es muy pequeña y la cabeza es muy grande. Y por ello tenemos muchísimo rango de movimiento y mucha flexibilidad, pero se compromete la estabilidad. Y la estabilidad del hombro se consigue no solamente con las estructuras intraarticulares, sino con una combinación que con la magnitud y la dirección de todos los vectores, todos ayudan, tanto los tendones del manguito, el deltoides, la musculatura torácica y escapular,
que hacen que la cabeza se centre y luego todas esas estructuras intraarticulares que van a ser el labrum y los ligamentos glenohumerales y la cápsula. Entonces, bueno, en el deporte tenemos que considerar que aunque revisaremos la inestabilidad en no solamente la que nos ha asociada a los deportistas, pero sí que es una de las actividades que con los movimientos extremos que se producen durante la actividad deportiva, pues muchos mecanismos hacen que un diferente espectro de lesiones. Entonces se pueden dividir en dos grandes grupos, la patología traumática, y donde se dan fundamentalmente las luxaciones, y la patología del sobreuso, fundamentalmente secundaria a aquellos movimientos que van por encima, los movimientos por encima de la cabeza. Y con ellos son todos los deportes, como el béisbol tradicionalmente, pero quizá en nuestro medio pues más el tenis, el voleibol, la natación, el básquetbol, el vóley, etcétera. Entonces, todos estos tienen, por una parte, cuando se producen traumatismos, pero también el sobreuso repetido que iremos viendo en los diferentes tipos de inestabilidades. A mí me gusta, esta frase de Alejandro, la patología del hombro vinculada a la actividad deportiva debe ser evaluada en el entorno del tipo de práctica efectuada. Entonces, bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, en las lesiones que se desarrollan en un deporte individual, en el rugby, y cómo los diferentes tipos de movimiento van a condicionar unas lesiones diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando consigue, es verdad que en el movimiento en el cual consiguen el punto, que es cuando alcanzan y es el ensayo o try, pues bueno, pues predispone a tener lesiones como puede ser el bancar, los slaps o lesiones de manguito. Los placajes van a condicionar luxaciones completas y por tanto lesión de bancar y avulsiones óseas. Los impactos directos van a tener también inestabilidad cromioclavicular, manguito rotador y todas las lesiones del bancar, tanto óseo como complejo bicipito labral. Y por último, la caída en flexión va a ser probablemente el mecanismo más importante para las luxaciones posteriores, que son relativamente infrecuentes. Bueno, durante la clase vamos a ver las técnicas de imagen y los diferentes tipos de inestabilidades. Y voy a comenzar con una pregunta a la audiencia: ¿cuál es la mejor proyección en radiología simple para estudiar la luxación de hombro? Por favor, intenten contestar. No, las respuestas son anónimas. No veo cómo va la contestación. Esto no sé si lo tengo que ver. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. En realidad, debemos probablemente hacer todas las proyecciones, porque cada una tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Lo que vamos a intentar ver en la radiología simple, en las proyecciones anteroposterior, o sea, tanto en la proyección neutra como en la proyección rotación interna, rotación externa, va a ser ver un aplanamiento de lo que es el troquíter. Vamos a ver un defecto puramente aquí. A ver si esto lo consigo minimizar, sí. Vale, entonces vamos a ver un defecto y una línea que debemos siempre fijarnos, que es la línea de condensación, que muchas veces es difícil de ver en alguna de las proyecciones, pero sí que nos puede ayudar a ver que puede haber una lesión indirecta del manguito. Las tres proyecciones son proyecciones válidas. ¿Cómo se ve mejor? Y este es el mismo paciente, como ven, en proyección neutra, bueno, pues intuimos que existe una lesión de Hill-Sachs. Sin embargo, en proyección de rotación interna es cuando más vemos la lesión. Pero existe un signo de mal pronóstico radiológico, y es que cuando la luxación, o sea, el defecto se ve en rotación externa, significa que es muchísimo mayor el defecto óseo. Entonces, cuando veamos la lesión de Hill-Sachs,
que se ve mejor en rotación interna cuando la veamos en rotación externa es un signo de aumento del riesgo de las luxaciones. Entonces, aquí hacemos la primera pregunta para nuestros traumatólogos. En una luxación aguda, además de una radiografía simple o del completo escáner de radiografías, o sea, las diferentes proyecciones, ¿qué prueba pedirían como ortopeda, además de la radiografía simple? ¿Se decantarían por un TAC, un ARTROTAC, un ARTRORM o ninguna de ellas irían solamente con la radiología simple? Esta pregunta va dirigida al doctor Barclay, que es un placer que esté con nosotros. Buen día, no sé si me escuchan bien. No puedo poner la cámara, así que creo que no me ven. Perfecto. Ok. Ahora sí, posiblemente me vean. Ahora sí. Ok, bueno, gracias Ali, gracias a todos. Un placer estar acá. En una luxación aguda, a mí me gusta, además de ver todas esas proyecciones que tú nombraste, una resonancia magnética convencional. Yo creo que la resonancia en agudo no es necesaria porque en agudo vamos a tener la imagen como si fuera una artroresonancia de la luxación y se va a mostrar la geografía como si hubiéramos puesto contraste. Es bastante frecuente ver lesiones óseas en luxaciones agudas, tanto de húmero como de glena. Entonces, cuando yo sospecho una lesión ósea por radiología, posiblemente también le pida una tomografía computada. Y cambia, si la luxación es una luxación recidivante, ¿qué prueba sería un poco el gol estándar, aparte de las proyecciones radiológicas? Bueno, soy muy amante de la artroresonancia como método diagnóstico, si bien quizás en la inestabilidad posiblemente sea el mejor método que me va a definir las lesiones de partes blandas. Creo que es un método invasivo y que puede provocar dolor al paciente. Y yo creo que el contexto clínico, la historia clínica del paciente, el deporte, las características, sobre todo los pronósticos, a mí me dan suficiente información para tomar una decisión. Es decir, la radiología, la tomografía axial computada con reconstrucción 3D y la resonancia creo que para mí son suficientes. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a ver, a mí me asombró un poco ver esta clasificación, que es la clasificación de ISIS del grupo de Pascal Wallon, los franceses, que hicieron un estudio importante y entonces ellos se basaban, por eso yo, bueno, desde que discutimos con mis traumatólogos este estudio, fue cuando empezamos también a añadir un poco todas las proyecciones para el estudio de la inestabilidad. Entonces, bueno, como os decía, pues es un factor de mal pronóstico cuando vemos la lesión de Hill-Sachs en proyección de rotación externa. De hecho, ellos incluso en función de los factores que ellos consideran que son unos factores de riesgo, pues que sea menor de 20 años, que practique deportes de contacto, cuando hay muchas fuerzas a nivel competitivo y entonces, en función, hacen un score y en función del score, pues van directamente a una cirugía reparativa o ya se plantean una cirugía de reparación ósea. Respecto a lo que nos ha contado Fernando, mire, quiero ilustrarles, este es el mismo paciente y me parece que si ustedes están trabajando en un contexto de deportistas profesionales, es muy bueno que puedan tener esta resonancia. Esta es una resonancia hecha al día siguiente del traumatismo y, como decía Fernando, la gran ventaja es que estamos aprovechando el derrame articular que se ha generado para ver todo el espectro de lesiones. Entonces, en este caso vemos cómo tenemos una lesión que, bueno, en realidad la lesión empieza en el labrum inferior con una avulsión, este tenía una avulsión ósea de la inserción glenoidea de la banda anterior del glenohumeral inferior que continuaba hacia arriba con una lesión de labrum completa hasta el labrum superior donde de hecho tiene una lesión de anterior a posterior. Y sin embargo, este es el mismo paciente que no se operó de forma aguda y que le hicimos yo me quedé con un poco de duda si tenía una lesión de deltoides, entonces le quise volver
a citar, y fíjense cómo a la semana simplemente del traumatismo, cómo podemos intuir, aún se ve la contusión, o sea que es relativamente aguda, pero cómo hemos perdido todo lo que es el contraste para visualizar bien toda la lesión del labrum. Fíjense aquí cómo prácticamente la avulsión del glenohumeral inferior, pues la perderíamos. Entonces, si trabajan en un entorno de deportistas donde se pueden plantear una cirugía relativamente urgente, bueno, pues yo creo que sí que hay que intentar hacer la resonancia, como decía Fernando, en un momento lo más agudo posible. Otras técnicas de imagen, ya entrando en lo que serían las luxaciones repetidas, pues pueden ser la resonancia magnética, que en un contexto ya crónico, pues a veces es difícil de valorar, si bien sí que se pueden ver muchas cosas. Y bueno, nosotros llevamos muchos años haciendo, porque tenemos disponibilidad de las dos máquinas en los dos sitios donde yo trabajo, es simultáneamente hacemos artroresonancia y artrotac, ya que el artrotac nos añade muy poco trabajo de tiempo de máquina, que se hace en 2 minutos, lo tenemos hecho, y la verdad es que nos da información adicional, y si algún paciente tiene a bien tener claustrofobia o moverse como al conejo dentro de una jaula, dentro de la resonancia, pues siempre tenemos una imagen que nos permite las reconstrucciones en 3 dimensiones y obtener mucha información. En la resonancia, en la artroresonancia, veremos mejor el labrum, los ligamentos y el manguito rotador, pero en lo que es las lesiones óseas y el cartílago lo vamos a ver, y esto es un ejemplo que yo creo que se ve de forma excelente, un defecto condral bastante importante en la glenoides, y bueno, pues en los dos somos capaces de ver pues la lesión del labrum y una pequeña lesión de manguito. Esto reincidiendo en lo mismo, que la ventaja de hacer artrotac y artroRM es, pero si no pueden hacerlo, pues bueno, cada uno trabaja en un entorno. Yo me decantaría por... Esto está al revés, lo siento, esto es un artrotac, obviamente, y esto es un artroRM. La artroRM tiene mayor resolución de contraste de las estructuras, mientras que el artrotac tiene una resolución espacial, y siempre, porque no se altera la densidad del cartílago, pues vemos muy bien lo que son las lesiones de espesor completo. Entonces, para la audiencia me gustaría hacer esta pregunta: ¿cuáles de las siguientes no consideran como indicación para hacer la posición Haber, abducción y rotación externa en el estudio de artroRM? Valorar la inserción del ligamento glenohumeral inferior, valorar la extensión de las lesiones parciales de manguito, valorar las lesiones SLAP o valorar la inestabilidad ósea. Y bueno, les animo a que contesten. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. En realidad sirve prácticamente para todo. Y probablemente igual tengan ustedes razón y no sirva para valorar la inestabilidad ósea, que es una pregunta que, aunque no estaba prevista, así que, bueno, pues luego al final les preguntaré a los ortopedas qué opinan. Sí que es cierto que se ve muy bien lo que es la inserción del glenohumeral inferior, y entonces sirve muy bien clásicamente para lo que llamaban la lesión de Perthes, que era con una avulsión con el periósteo sin rotura del mismo. A mí la verdad es que más que para eso, que me da un poco igual, sí que en aquellos casos de luxaciones crónicas donde tenemos un labrum donde está todo cicatrizado, la realización de la abducción y rotación externa a veces hace que como tira el ligamento glenohumeral inferior, se despega un poco y se ve mejor todas esas lesiones un poco que están en fase de cicatrización. Otra de las utilidades de hacer la posición de Haber es que el tendón del manguito, en su inserción en el troquíter, se relaja, y entonces el líquido entra mucho mejor en las fibras y nos permite ver la extensión horizontal de lesiones parciales del manguito. Entonces se ve mejor por esa relajación que tenemos, y se ve mejor, bueno, pues clásicamente el cable. Y a mí es una cosa que, bueno, esto es un estudio que tenemos desde hace tiempo en proceso, es que me parece que es muy buena técnica para valorar en la posición donde hay más máximo riesgo, que es en la posición de abducción y rotación externa, donde el contacto probablemente sea menor, donde se ve muy bien la relación entre lo que es la lesión del Hill-Sachs y la capacidad glenoidea.
Entonces, a mí realmente sí que, sin embargo, la lesión de SLAP, como la tenemos en el mismo plano, se ve mucho peor. Y luego les enseñaré una técnica que a mí me parece muy bonita para visualizar lo que son las lesiones de SLAP. Uno de los problemas que tenemos en la posición de Haber es que en radiología es muy difícil conseguir lo que es realmente la abducción y rotación externa. O sea, el Haber realmente es esta posición, que es la posición donde van a lanzar. Sin embargo, habitualmente, porque no nos caben los pacientes cuando los tenemos así para el gantry, tenemos que hacer, bueno, pues una modificación discreta de lo que es la abducción y rotación externa, porque si no, no podemos meternos en el túnel de la máquina. Bueno, me gustaría hacer esta pregunta para el doctor Ranaleta, que además aprovecho para saludarle. Hace tiempo que estuve en la Argentina y estuve con él. Bueno, en realidad son dos preguntas, y es que ¿cuándo consideran que es mejor momento para realizar la cirugía de la inestabilidad? Y luego, a la vez, si nos pueden explicar si hay algún área que, si bien la artroscopia de hombro no es como la artroscopia de rodilla, que es más difícil, que sí que tiene áreas ciegas, pero sí que me gustaría si hay alguna área que ustedes consideren más difícil para que nosotros digamos que sea un área que nos esforcemos más en visualizar. Hola, gracias por la invitación, gracias por participarnos. Mira, para nosotros el mejor momento de la cirugía es cuanto menos episodios de inestabilidad tuvo el paciente, pero no por un tema técnico, porque para uno desde el punto de vista técnico que el paciente tenga 1 o 10 episodios es lo mismo, sino para el pronóstico de la enfermedad. Nosotros sabemos que cuanto más episodios tiene un paciente, más lesiones de cartílago tiene, más pérdida de stock óseo o de capital óseo tiene, y más lesiones asociadas tiene. Entonces, cuantos menos episodios tenga un paciente, mejor. Nosotros sabemos que hay 2 o 3 cosas que van a marcar el futuro de un hombro inestable. La edad del paciente, sobre todo, y la actividad. Entonces hacemos una mezcla entre edad, actividad y necesidades para definir la cirugía. Pero desde el punto de vista biológico, cuanto menos episodios tenga el paciente, mejor. Y sin lugar a dudas, el área más difícil para valorar nosotros en una inestabilidad y para reparar son las lesiones humerales de los ligamentos. Primero porque es más difícil verlo por imágenes también, entonces es más difícil sospecharlo. Hay más falsos positivos en las artorresonancias en lesiones humerales de los ligamentos, y sobre todo que ni los radiólogos ni los traumatólogos los buscamos con tanta delicadeza como buscamos las lesiones de labrum o de ligamentos en el labrum. Así que no sé si con eso respondo tus 2 preguntas. Sí, totalmente, totalmente. Era justo lo que... Sí, porque un poco yo creo que la actitud cada vez mayor es cuanto antes se pueda operar, porque es muy difícil que cuando uno tenga una lesión de Hill-Sachs ya no tenga episodios repetidos. Se reabsorbe muchas veces el fragmento glenoideo y se hace todo mucho más complicado y se reluxan, y cada vez la lesión del labrum va aumentando, el stock óseo va aumentando. Sí, me has contestado perfectamente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Y vamos a clasificar las inestabilidades, yo creo que en una clasificación, en la forma clásica, y me parece muy bien dividirlas, esto es de uno de mis amigos traumatólogos, en función de la magnitud vamos a poder ver 3 factores: si tienen luxaciones recurrentes, subluxaciones o microinestabilidad, la dirección anterior-posterior o multidireccional, y si hay una hipotología traumática o una hiperlaxitud o es un mecanismo de sobreuso. Entonces, el primer grupo, perdón, a ver. Vale, perdón. El primer grupo es el AMRI, que es que tiene una magnitud, tiene una subluxación recurrente, muchas veces es multidireccional y bilateral. Y están muchas veces en un contexto de hiperlaxitud. El tratamiento generalmente es una rehabilitación
o una aplicatura de la cápsula en el caso de que no funcionan. Muchas veces son atraumáticas y pueden tener un componente congénito por estas personas hiperlaxas, pero también pueden tener un componente adquirido de sobreuso, que es cuando se da en la población de los deportistas. Los criterios de inclusión son un poco complejos y lo que sí que sabemos es que hay una lesión que está asociada, que la describió Kim en el artroscopy, que es, se asocian con muchas veces luxaciones posteriores, tienen lesiones pequeñas del labrum posterior con o sin despegamiento, y una de las que son más difíciles son estas lesiones en las cuales tiene un despegamiento, lo que se llama despegamiento en inglés concealed, que es un despegamiento cerrado, y estas lesiones sí que es importante el papel del radiólogo porque pueden aparecer ocultas en la artroscopia. Bueno, este es el primer grupo. El segundo grupo de las inestabilidades es el que tiene la magnitud que se produce en microinestabilidades. La dirección generalmente no tienen subluxaciones, lo que cuentan son subluxaciones y tienen microtraumas, se produce por sobreuso. Y el acrónimo es AIOS, que es Acquired Instability Over Stress and Surgery. Es adquirida, produce inestabilidad o microinestabilidad, está asociada al sobreuso y muchas veces pueden requerir cirugía, aunque esto cada vez está más en debate. Entonces, estas muchas veces están asociadas al impingement. El clásico es el impingement externo, que es el que se produce por el manguito rotador en el paso entre el arco acromioclavicular y la cabeza humeral. Se está debatiendo si la medida entre el arco subacromial menor de 7 milímetros lo asocia o no lo asocia. Pero lo importante, sobre todo en el mundo del deporte, son estos tipos de impingement interno o de pinzamientos internos que se producen entre los tejidos blandos del manguito rotador y la cápsula en el anillo glenoideo, generalmente con los movimientos extremos. Entonces, bueno, este es un vídeo que tiene incluso música, como han podido oír, pero que demuestra muy bien cómo con los movimientos vemos cómo cuando hacemos abducción y rotación externa se produce un pinzamiento, vean aquí, un pinzamiento de lo que es manguito, el manguito. Y este pinzamiento se produce porque en la posición de aducción y rotación externa, que se asocia generalmente a las fases tardías de los lanzamientos, se produce esa fricción que puede desarrollar lesiones. Hay un problema y es que hay dos grandes teorías acerca del impingement posterior con sus detractores y sus defensores de una de ellas, pero a favor de la inestabilidad rotacional, de los que defienden la inestabilidad rotacional, están que a pese a que el contacto se produce siempre que hacemos este movimiento de abducción y rotación externa, se produce a la vez con la rotación externa, se produce un aumento del estrés sobre la cápsula anterior, mientras que aumenta el receso posterior. Entonces se produce de forma secundaria una fibrosis en la parte posterior que condiciona un déficit de los movimientos de rotación. Entonces lo que vemos es que se produce una fibrosis en la cápsula posterior, se produce un aumento de la rotación externa y esto condiciona un cambio en el centro de rotación, una elevación de la cabeza humeral y una impactación entre el labrum postero superior y el tendón del bíceps, condicionando que cuanto más volvamos a producir este movimiento casi de torsión sobre el bíceps, se produce el mecanismo del peelback, que es como si estrujáramos una toalla intentando extraer el agua, con una actitud de la cápsula anterior. Entonces, voy a comentarlo poco los hallazgos radiológicos porque la verdad es que tenemos dos casos estupendos en los cuales lo que se produce es una asociación con las lesiones pasta, que son las lesiones articulares de la superficie articular del manguito rotador, por este mecanismo donde se queda pinzado el manguito con la glenoides posterior. Se producen lesiones SLAPS, lesiones del labrum postero superior y cambios óseos. Entonces recuerden que esas lesiones a veces del manguito
manguito. De hecho, incluso en algunas ocasiones el comportamiento terapéutico es completamente diferente de las lesiones de manguito que no se producen en esta población. Las lesiones óseas clásicas se producen, es la lesión de la exostosis del lanzador con una osificación de la banda, de la banda posterior del glenohumeral, del ligamento glenohumeral, que es una osificación extraarticular. En resonancia magnética podemos asociarlo con edema intraóseo y con una lesión del labrum posterior, y también se asocian a lesiones del supraespinoso y del SLAB. Luego tenemos el impingement antero superior, que fue descrito por Gerber, y lo que se produce es un atrapamiento en las estructuras anteriores. Se produce entre el ligamento coracumeral y el glenohumeral superior y el tendón del subescapular y la glenoides antero superior, provocando lo que son todas las lesiones del intervalo rotador, de la porción larga del bíceps y de lesiones del subescapular. Entonces, en estos casos, el dolor va a aumentar con la rotación interna y la elevación, o sea, como vemos muy bien en este esquema. Y también se producen en la fase más tardía del mecanismo del lanzamiento. Entonces, como vamos a tener dos casos de lesiones SLAP, que lo va a presentar Marta, y un caso también precioso de lesiones del intervalo, no los voy a desarrollar. Pero recuerden que esto es lo que les quería decir, que el problema es que esto, si lo hacemos en posición de Haber, va a estar en el mismo plano. Sin embargo, si ustedes lo sospechan clínicamente, a mí me gusta hacer un estudio en rotación interna y rotación externa, ya que en rotación externa demostramos mucho mejor cómo se introduce el líquido por el complejo bicípito labral, mejorando el diagnóstico diferencial, la extensión y descartando lesiones asociadas. Bueno, voy a hacer la primera pregunta para el doctor Arce, que en realidad son varias preguntas, y bueno, a ver si usted arroja alguna luz sobre la fisiopatología y sobre todo del manejo, porque esto yo creo que ha cambiado en los últimos tiempos. Y me gustaría un poco ver su opinión. Gracias, Eva. Buen día. Gracias, Luis, Ale y Tomás, por la invitación. Es un lujo estar con ustedes. Estos últimos temas que has abordado son súper interesantes, Eva, pero es importante el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer el cirujano basado en la historia, trauma o microtrauma, cuál es el deporte, etcétera, que lo has mencionado muy bien. Basado en un examen físico en el consultorio, sin anestesia, y en la sala de operaciones con anestesia, esos dos exámenes físicos que pueden ser diferentes y pueden mostrar dolor o signo de aprensión en el consultorio, que no lo tenemos en el quirófano con anestesia, es clave para el diagnóstico, y después las imágenes. Seguramente el doctor Barclay y el doctor Analeta y yo vemos muchos perdedores en cirugía de hombro, ¿sí? Y cuando vemos perdedores una y dos veces, los losers, vemos que muchas veces el cirujano se equivocó el diagnóstico por interpretar las imágenes sin los otros factores fundamentales para llegar a una conclusión. Lo primero, siempre mencionamos con el equipo, es saber la dirección primaria de la inestabilidad. O sea, estamos hablando no tanto de meter en un bollo de multidireccional, sino decir... es laxo, es multidireccional, pero su dirección primaria es de tal lugar, para evitar plicaturas o reconstrucciones en la dirección contraria. Eso uno. Y dos, mantener el tema de microinestabilidad o el hombro de lanzador en otra cabeza del cirujano y interpretarlo diferente con las imágenes de pasta, de lesiones parciales del manguito y lesión de slap, etcétera, etcétera, en una caja diferente que las inestabilidades en sí. En cuanto a tu pregunta, bueno, por supuesto que el hombro de lanzador es una cosa, la inestabilidad posterior o multidireccional es otra, cada uno tiene su rehabilitación. Desde el punto de vista quirúrgico, en realidad está el concepto en el hombro de lanzador que less is more, que hacer menos es más. Realmente, estamos muy atentos a lo que son cambios adaptativos, o sea, cambios adaptativos al gesto deportivo y al swing deportivo,
quizá las lesiones esas de pasta sean una adaptación a la necesidad del deportista de tener una inserción más lateral del infraespinoso para hacer ese late cocking, ese lanzamiento que mencionaba Eva. Y vemos muchos cirujanos que hacen reparaciones tímidas del slap en los lanzadores. Reparaciones tímidas, le llamo reparaciones con suturas reabsorbibles y que el cirujano no está convencido de hasta dónde llevar las estructuras a lo normal o respetar los cambios adaptativos que encuentra, ¿de acuerdo? Así que tanto el tratamiento de rehabilitación como de cirugía en estos temas son súper complejos. Sí, no, y además van cambiando, ¿no? Porque hemos vivido cuando estábamos en el desarrollo del SLAP, que estábamos todos como locos por diagnosticarlos y hubo mucho sobretratamiento, y luego veíamos como muchas actividades de los deportistas pasaban a ser una ruina después de muchas cirugías demasiado agresivas probablemente. Bueno, pasa que el swing, el hombro humano, no está hecho para el swing deportivo. Es un swing antinatural. Nuestros hombros están hechos para juntar bananas o hacer, colgarnos como los monos de algunos lugares, pero no está hecho para hacer un swing de lanzamiento 500 o 1000 veces por día, ¿de acuerdo? Entonces hay que interpretar las lesiones con la resonancia magnética, con la artroresonancia, pero es muy importante basar el diagnóstico en la historia, en los exámenes físicos con y sin anestesia, e interpretar las imágenes dentro de un contexto, porque si no, con imágenes solo se producen muchos perdedores, como mencionaba. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Eva. Bueno, vamos a pasar a un poco la inestabilidad que quizá conozcamos mejor, que es la inestabilidad traumática, ¿no? Que, bueno, el acrónimo es TUPS, Traumatic Unidireccional, las lesiones de Bankart, y muchas veces requieren cirugía. La magnitud es una luxación recurrente, puede ser anterior y posterior, que ahora discutiremos, y hay un mecanismo traumático. Entonces, bueno, recordar que cuando son mayores de 40 años muchas veces asocian lesiones de manguito, o sea que no porque tener una lesión de Bankart no tienen que fijarse de forma exquisita en las lesiones de manguito, que muchas veces se asocian. Y bueno, la más frecuente es la inestabilidad anterior, se produce por una caída de un traumatismo en abducción y rotación externa, con caída sobre el brazo extendido en deportes de contacto, y las probabilidades de lesión labral tras la primera luxación es de 95%. O sea que es muy importante saber esto, que una vez se empieza a luxar, muchas veces las recurrencias son frecuentes. Entonces, bueno, la artro-RM tiene una sensibilidad, una especificidad muy, muy importante, y a mí me gusta mucho añadir la proyección de... a ver, bueno, vamos a ver progresivamente el labrum, las lesiones condrales, los ligamentos, la glenoides y el húmero. Y vuelvo al doctor Barclay a preguntarle si en las inestabilidades anteriores, ¿cuál consideran la información que necesitan más del radiólogo? Salvo hablando del déficit óseo, que lo valoraremos al final. O sea, en lo que serían las estructuras de partes blandas, el labrum, el cartílago y los glenohumerales y glenohumerales. Ya que ya nos dijeron, ya contestó un poco antes sobre esta misma pregunta, la verdad, pero así lo recalcamos. El tratamiento de la inestabilidad de hombro tiene mucho de estrategia, como dijo Guillermo, en varios ámbitos, más allá del tipo de lesión que encontremos. Pero si voy a las lesiones, a mí me interesa saber por la resonancia magnética si tiene una lesión de Bankart convencional o tiene una lesión condral agregada, si tiene una lesión de alza, si tiene una avulsión de los ligamentos, qué cantidad de deformidad plástica capsular tiene, sobre todo en la zona de los recesos, si tiene o no una lesión capsular humeral, como dijo Maxi, me parece muy importante. Si yo la puedo ver, estar preparado para poder resolverla en la cirugía sin que eso sea un hallazgo dentro del tiempo quirúrgico. De todas maneras, yo creo que
La cirugía inestabilidad es una cirugía de demanda de lo que encontremos artroscópicamente. Ahora, si nosotros tenemos una estrategia previa con muy buenas imágenes, creo que nuestros resultados técnicos van a ser realmente mucho mejores. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir, que Alejandro ya me está porfando. Bueno, entonces vamos a empezar valorando el labrum. Entonces, bueno, sobre las variantes que nos hemos debatido muchas veces nuestra cabeza, muchas veces creo que hay que nombrar lo que vemos sin intentar ponerle un nombre y apellido. Lo más importante van a ser ver la extensión sobre las agujas del reloj, la calidad del labrum y los ligamentos glomerales, las lesiones condrales y la cápsula articular. Bueno, vamos a ir repasando rápidamente las lesiones clásicas, que van a ser la lesión de Bankart, que es una lesión con despegamiento, con rotura de periósteo. Cuando el periósteo no está roto, es la lesión de Perthes, que muchas veces es difícil de ver cuando si no tenemos la posición de Haber. Sin embargo, al tensar el glomerular inferior, lo vemos mucho mejor. Como les dije, muchas veces, más que ayudar a ver si está roto o no, ayuda a despegar esas lesiones que ya se han cicatrizado un poquito. Luego tenemos la deformidad clásica, es la del ABSA, que es cuando hay un desplazamiento ya anteroinferior del complejo labroligamentoso con una pequeña despegamiento periósteo. Y muy importante me parece que seamos capaces de visualizar las lesiones labrales, como son la lesión de Glad, que es una lesión que se produce justo al lado de la lesión del complejo condrolabral. Entonces tenemos que fijarnos siempre en estas, que a veces es más difícil, pero bueno, pues en ocasiones es sencillo. Recordar que hay una variante de la normalidad que es el tubérculo de Asaki, que es una variante de la normalidad generalmente adaptativa, pero que sí que hay muchas lesiones condrales que se pueden asociar o no a la inestabilidad u otras lesiones. Entonces, recordar que es importante visualizar los ligamentos glomerales, el glomerular superior, el glomerular medio y los glomerulares inferiores. Y bueno, pues como decía al principio Fernando, tenemos siempre que intentar fijarnos si existe una abulsión glenoidea del glomerular inferior, pero muchísimo más importante es ver la abulsión humeral. Tanto si es una lesión solamente de la banda, sin llevarse un fragmento óseo, o cuando se llevan un fragmento óseo. Pasamos brevemente a la inestabilidad posterior, que es menos conocida. Recordar que en realidad la inestabilidad posterior y la inestabilidad anterior no tienen nada que ver. Muy pocas veces es traumática y se producen luxaciones, solamente en aquella población, probablemente el rugby sea una de ellas por esa caída en flexión, pero muchas veces las lesiones posteriores generalmente lo que son atraumáticas y muchas veces se asocian con displasias glenoideas, que es hay veces que es difícil valorar si es una displasia o en realidad es una variante de la normalidad, como en estos dos casos, pero sí que es verdad que cuando tenemos una displasia glenoidea es cuando tenemos esta morfología de hipoplasia del cuello con una disminución de la glenoides posterior, una hipertrofia del labrum posterior en un intento biomecánico de compensación, y son las que se van a asociar a lesiones del labrum posterior, que pueden ser cerradas, que pueden tener abulsión del periósteo o con una lesión ósea asociada. Bueno, las clásicas que se asocian con las epilepsias o las electrocuciones van a ser estas luxaciones posteriores muy inveteradas, muy difíciles de tratar y que muchas veces son difíciles de reducir. Entonces, bueno, pues Guillermo, una pregunta rápida, porque luego lo vamos a volver a ver con el último, con el caso de los doctores Vieira, acerca de los déficits óseos. ¿Cómo valoran el déficit óseo para decidir la actuación terapéutica y qué información les gustaría tener de nosotros? A nivel de la inestabilidad glenoidea en general, siempre usamos tomografía computada 3D con extrusión digital de la cabeza humeral y de la glenoides, o sea, los huesos por separado. A nivel de la inestabilidad posterior,
por supuesto, saber el déficit óseo menor del 20% de la inestabilidad posterior y saber la versión de la glenoides, sobre todo en cortes axiales 2D, realmente usar el método de la espina o el método de la cúpula glenoidea, pero tener la valorización de la retroversión glenoidea en las displasias, porque cuando es menos de 10 grados podemos ir artroscópico y cuando es más de 15 grados hay que hacer bloc óseo posterior o osteotomía de la glenoides. Así que la reconstrucción 3D para ver déficit óseos y 2D para ver la angulación y retroversión de la cara de los glenoides en inestabilidad posterior. Muy bien, pues luego seguimos porque en la inestabilidad anterior, luego con el caso que ellos presentan también podemos hablar un poquito más de ellos. Yo voy a valorar esto fundamentalmente porque aunque lo vayamos a repetir, creemos que es uno de los conceptos que son más difíciles, no son ya nuevos porque empiezan en el 2000, cuando Burnham empieza a decir que el alto grado de fallos quirúrgicos en pacientes con un déficit óseo es inaceptable y es cuando se empieza a valorar que cuando el déficit de la glenoides es mayor de un 20%, el aumento de riesgo es muy grande y cuando el GILSAC es mayor de un 30%, aumenta el riesgo de luxaciones repetidas. Luego, Itoy, un cirujano que también creo que es una persona de Isacos, empieza y dice dos cosas que a mí me parecieron muy importantes y que creo que Guillermo casi nos ha dado un poco la clave en la valoración, que el problema de la valoración quirúrgica bajo anestesia es que tenemos falta de soporte muscular, luego siempre tenemos ahí una especie de pequeño fallo y que una vez tenemos la reparación quirúrgica hecha, pues también puede ser peligroso realizar comprobaciones quirúrgicas. Entonces, bueno, yo creo que sí que necesitamos tener un método, sobre todo porque lo podemos proporcionar, un método de imagen prequirúrgico para valorar el déficit óseo, ¿no? Las inestabilidades anteriores y posteriores se produce un déficit por la luxación anterior, se produce una fractura por compresión en el aspecto postero superior de la cabeza humeral y por en el momento de la luxación, la fricción y el golpe con la glenoides anterior se produce una lesión ósea. Ha sido culpa mía. ¿Cómo, esto es para los radiólogos, cómo informan el déficit óseo de la glenoides? Por el porcentaje de déficit glenoideo, por los cuartiles, por el diámetro transversal de la glenoides o comparando con la contralateral. A ver. Vale, pues la mayor parte por el porcentaje de déficit glenoideo. En realidad, cualquiera de ellas es válida. Entonces, ¿qué se produce cuando se produce una luxación traumática con déficit glenoideo? Se produce una pérdida de la morfología de la glenoides con una pérdida de la forma de pera invertida. Se produce un aplanamiento de la curvatura menor, una fractura con presión del rima glenoideo y ojo porque esto es muy importante, recordar que en las luxaciones cuando se produce incluso una luxación con un fragmento grande al año tienden a reabsorberse y por tanto muchas veces los infraestimamos, por ello puede ser importante también considerar si tenemos un estudio contralateral el comparar con los mismos. Entonces Itoy en realidad lo que hace es dividir el aspecto anterior de la glenoides y lo divide en cuartiles. Cuando hay un déficit de un 20 a un 25% es una pérdida que ellos llaman pérdida crítica porque favorece la subluxación, la reluxación. Sin embargo, cuando hay un déficit de 13 a 17% es una pérdida subcrítica. Y esto lo podemos medir por el método lineal en la cual comparamos el diámetro de la glenoides con el diámetro anteroposterior con el cráneo caudal,
unas medidas mucho más exactas, donde trazamos un círculo y medimos y valoramos el porcentaje, probablemente el método más fiable es en realidad no hacer un círculo, sino hacer lo que sería el volumen que sería normal de la glenoides y restarle el volumen que ha consumido lo que sería la pérdida ósea glenoidea secundaria a las luxaciones. Tanto se puede valorar tanto en resonancia como en el TAC. Y aunque es más fiable si se compara con el lateral, en realidad no es necesario porque sí que somos capaces, con la pérdida de la morfología, imaginar, aunque no tengamos el fragmento, cuál es esa pérdida. Y también la podemos hacer tanto en secuencias 2D, o sea, en secuencias en un solo plano, como en secuencias tridimensionales. Ambas son válidas. Y vamos a hablar de un concepto, que es el concepto de enganching, que es el concepto cuando el Hill-Sack, a ver si se ve, cuando el Hill-Sack en un movimiento durante la artroscopia no llega, aquí ven la lesión de Hill-Sachs, no llega cuando hacemos la maniobra de rotación externa, no llega a sobrepasar el punto glenoideo, el anillo glenoideo. Sin embargo, en este caso vemos cómo la lesión de Hill-Sachs, que la ven perfectamente aquí, cómo ese déficit cuando nos acercamos y hacemos la abducción en rotación externa y abducción, cómo sí que se produce sobrepasa el déficit glenoideo, el déficit óseo sobrepasa lo que es el reborde glenoideo y tiene un riesgo de quedar atrapado. La lesión es cuando la cabeza humeral sobrepasa ese reborde glenoideo. Vale, entonces vamos a valorar la lesión de Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs, bueno, pues se describe por Hill y Sachs en un artículo ya clásico. En realidad, ellos ya describen la mayor parte, o sea, en 1940, es un artículo de radiología. En realidad, lo que ellos describen es cuando esa lesión ósea tendía a haber reluxaciones. Entonces, mi pregunta para la audiencia es cómo informan el déficit humeral. Ya hemos visto el déficit glenoideo, cómo informan el déficit humeral. El porcentaje de déficit humeral, la medida en milímetros del borde medial a la huella de inserción trocantérea o al footprint de la inserción trocantérea y o el porcentaje de 83-84% del recorrido glenoideo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que en este caso, además del porcentaje de déficit humeral, sí que es importante intentar dar este porcentaje del déficit glenoideo, que es un concepto que vamos a reevaluarlo ahora y progresivamente. Sabemos que la lesión de Hill-Sachs es una lesión del aspecto postero superior y es una fractura con presión. Lo podemos valorar en función de la pérdida ósea en porcentajes, lo podemos valorar en la proyección axilar, que es una medida clásica en la cual lo dividían en leve, moderada o severa, lo podemos valorar en el intervalo de Hill-Sachs, que sería la medida entre el borde medio y la inserción del manguito, que es un riesgo cuando es mayor de 21 milímetros. Y por último, tienen que recordar que cuanto más medial y más horizontal, aumenta el riesgo de luxación recidivante. Pero es importante conocer qué es esto del recorrido glenoideo o glenoidtrack. Bueno, pues el recorrido glenoideo no es más que el área de contacto de la cabeza humeral con la glenoides con el movimiento de abducción y rotación externa. Esto empieza en un estudio en cadáveres por Yamamoto y entonces ven que el recorrido de donde contacta la cabeza va cambiando con los diferentes grados de abducción. Entonces, si tenemos esto es una visualización posterior de la cabeza, pues va recorrido en 0 de abducción, 30 de abducción y esto es lo que correspondería al déficit al recorrido glenoideo. Es la parte de contacto entre la cabeza humeral con la glenoides. Esto se puede medir, que sería la primera medida que tenemos, que es el B, y mediríamos la segunda medida, que es el diámetro
de la glenoides en su máximo diámetro. Entonces, en estudios en cadáveres se demostró que el recorrido glenoideo equivale a un 84%, luego in vivo se demostró que en un 83% del diámetro máximo de la glenoides a nivel de la impronta del manguito rotador en la cabeza humeral. Entonces, lo que tenemos que medir es esta, tenemos un diámetro sencillo, es el diámetro de la glenoides, y multiplicarlo por 0,83 para saber cuál será el recorrido glenoideo. Vamos a ver varios ejemplos. En este caso tenemos, hay gente que lo hace en axial y hay gente que, pero está descrito en general la medida en coronal para los estudios radiológicos. Esto es lo que mide. Esto es una medida del PACS, es lo que mide lo que sería la lesión de Hill-Sachs, que sería 18 milímetros, y esto tenemos la medida, el diámetro de la glenoides, que serían 24 milímetros. Entonces, 24,4 milímetros por 83, por 0,83, por el 83%, nos daría 20,5 milímetros. 20,5 milímetros es lo que tenemos de recorrido glenoideo. Por lo tanto, es mayor que lo que es el déficit óseo. Por lo cuanto, todo este déficit óseo con las maniobras de abducción y rotación externa estarían dentro del recorrido glenoideo y no habría riesgo de que la cabeza sobrepasara este borde anterior y no habría engaging. Sin embargo, en este caso en el cual vean que tenemos un déficit óseo mayor en el Hill-Sachs, mide 24 milímetros, y el diámetro transversal de la glenoides, 26,6 milímetros multiplicado por 0,83 es 22,3 milímetros. 22 es menor que 24, que es lo que mide la lesión, por lo cual en abducción y rotación externa este déficit tiende a sobrepasar el reborde anterior de la glenoides. Y por último, vamos a analizar el último concepto, que es el concepto de lesión bipolar. Hasta ahora hemos visto glenas normales con déficits óseos de Hill-Sachs, de la cabeza humeral. ¿Qué ocurre si además de un déficit óseo humeral tenemos un déficit óseo glenoideo con el aplanamiento, como en este caso, y la pérdida de la morfología de la pera invertida? Bueno, pues entonces el diámetro transversal no puede ser el mismo. Tenemos que hacer lo que sería el diámetro transversal, restarle restarle el déficit del fragmento glenoideo, o sea, lo que le falta de la glenoides. Veamos el fragmento o no lo veamos, ya que el recorrido glenoideo va a ser mucho menor, el espacio que tiene la cabeza humeral en ese recorrido es menor. Por lo cual, tenemos que restar, para las medidas, tenemos que restar lo que sería el diámetro de la glenoides menos el déficit, que serían 19,5 multiplicado por el 0,83, tendríamos 16,38 milímetros. 16,38 milímetros es menor que 25, por lo cual sí que traspasaría este margen anterior de la glenoides y correspondería a una lesión con tendencia al engaging, una lesión off track. Y lo que yo les contaba al principio es que creo que la posición de Haber puede ser una posición que nos ayude a visualizar la relación entre la cabeza humeral y la glenoides. Vemos en estos tres casos cómo tenemos que la glenoides, de hecho, si lo sumamos al manguito, pues prácticamente, bueno, pues cubre lo que sería la cabeza humeral. En este caso que tenemos una lesión grande de Hill-Sachs, vemos que el apoyo en abducción y rotación externa es mucho menor. Y fíjense en este caso que tenemos una lesión combinada, como tenemos que el déficit de Hill-Sachs, aunque sea menor, al tener un déficit glenoideo anterior, el apoyo es muy poquito y entienden muy bien cómo está casi la lesión luxándose. Por lo cual, a mí me parece que es una imagen que podemos dar desde radiología, ya que demuestra la interacción entre la glenoides y la lesión de Hill-Sachs en la posición de máximo riesgo.
Y esta diapositiva la voy a saltar, ya que, bueno, pues lo vamos a ver un poco en el último caso, pero sí que me gustaría esta pregunta para el doctor Maximiliano Ranaleta, que además es una persona que tiene mucha experiencia en hacer cirugía de la Tarchet. En el caso en el que realizan un la Tarchet, bien sea abierto o artroscópico, ¿cómo y cuándo valoran la cirugía, este tipo de cirugía? Nosotros siempre, siempre intentamos que la valoración sea prequirúrgica. Nunca tomamos la decisión endoscópica. Nunca hacemos la artroscopía para tomar una decisión a ver si el hombro engancha o no engancha. La verdad que todos los parámetros que vos mencionaste recién fueron evolucionando un montón en los últimos años. Y si bien son muy prácticos, porque nos han enseñado un montón de cosas, nosotros en la práctica cotidiana no estamos haciendo tantas mediciones, porque básicamente sabemos que si nosotros hacemos una la Tarchet, muchas de esas lesiones off track quedan on track. Claro, claro. Entonces para nosotros es muy importante medir el déficit glenoideo. A través del déficit glenoideo menospreciamos un poco la parte humeral, porque conocemos que una la Tarchet transforma todas esas lesiones off track en on track. Entonces, utilizamos la clasificación de Di Giacomo, pero tampoco es la Biblia para nosotros. Es una guía muy importante. Lo que sí hacemos en concreto es definir la cirugía previamente y no depender de la visión, porque uno como cirujano tiene algún vicio de creer que todo lo puede solucionar. Entonces, como técnicamente uno puede reparar una báncara ósea, y puede hacer un reemplizaje, y la verdad que técnicamente es muy lindo hacerlo, tratamos de no pecar en eso. Entonces, tomamos la decisión. Con la tomografía, definimos el déficit de estoque óseo, miramos la actividad y la edad del paciente, y definimos si hacemos o no la Tarchet previo a entrar al quirófano. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahora hay una tendencia que igual dentro de unos años nos permite dar esa información también con resonancia, que son lo que llaman las secuencias de resonancia con pseudo CT, que son las secuencias prometedoras que van a dar una imagen casi de CT en resonancia magnética, y entonces nos permitirían a la vez, o sea, tener la imagen casi de TAC en resonancia magnética, con lo cual tendríamos, digamos, la información de las partes blandas y la información del stock óseo muy bueno. Y una vez hecho la Tarchet, porque siempre tenemos, es como muy difícil de valorar posteriormente. Es fácil valorar si está fusionado o no está fusionado, pero les hacen a todos controles, les hacen controles con TAC, minimizan lo que sería cuando se reabsorbe un poco el fragmento. También me gustaría un poco comentar ese. Ese es un gran tema para los traumatólogos. Nosotros sabemos que es esperable un nivel de reabsorción. Hay muchos estudios que dicen que cuanto menos déficit tiene la glena, más reabsorción hay. Porque obviamente el hueso que uno coloca está regido por las leyes de la biología, y nosotros sabemos que un hueso que no está sometido a presión se reabsorbe. Quiere decir que si nosotros hiciéramos un metro de la Tarchet de hueso, se reabsorbería la mayoría, porque solamente lo que está sometido a estrés, lo que está sometido a carga por las leyes de Wolf, de la biología ósea, se reabsorbería. Entonces también el porcentaje de reabsorción es más un tema de interés científico, pero no se correlaciona mucho con la clínica, ¿no? O sea, hay todo un tema todavía para descubrir. Básicamente sabemos que la parte proximal se reabsorbe más que la distal, y que las glenas tienen tendencia a volver a formarse como si fueran glenas originales, pero no es que te sobra mucho hueso, digamos, ¿no? Así que es un tema para investigar también. Sí, bueno, estas son dos imágenes, bueno, pues de ejemplos en los cuales, bueno, se ven uno pseudoartrosis, que sí que es muy sencillo, pero a mí me interesaba sobre todo ese tema de la reabsorción, que siempre no sabemos casi ni cómo informarlo. Entonces, bueno, yo con esto ya dejo de darles el rollo total
y pasamos a casos más mucho más interesantes. Ya verán qué casos más bonitos nos van a presentar. Y bueno, las conclusiones son que yo creo que es muy importante que todos nosotros analicemos cada caso como independiente, valorando todo lo que nos han realzado estos traumatólogos de primer nivel. O sea, el tipo de deporte, tengan comunicación con sus ortopedas, es fundamental. O sea, los radiólogos no son médicos de un salón, de estar sentado. Hablen con sus clínicos, es fundamental. Es importante hacer una buena radiología simple. Yo soy una gran defensora de la radiografía simple. Y tanto el artro-RM como el artro-TAC les pueden dar la imagen muy buena para la evaluación de la inestabilidad. Y recuerden, si pueden y si están en un contexto donde se permite y ven a patología laboral, que si hacen una resonancia en fase muy aguda, bueno, pues se ahorran la necesidad de pincharle, ya que además la actuación terapéutica cada vez va más hacia la realización precoz de la cirugía. Deben conocer las variantes de la normalidad, sobre todo para no hacer enfermos. Y deben acostumbrarse a describir las lesiones no por acróminos ni por tipos de variantes de Bankart, sino en el sentido horario, ver cómo de dónde a dónde se extiende, ya que a veces se extiende en la bruma anterior inferior y luego tenemos una lesión de SLAP. Intenten no clasificarlo todo y recuerden la importancia de los defectos óseos. Yo, es verdad que multiplicar entre 0,84 y 0,83 me parece que, bueno, que siempre con el cursor ya hacemos ese error, pero sí que es importante intentar dar la información si creemos que es una lesión radiológicamente on-track y radiológicamente off-track, porque me parece que eso, bueno, insistir en el déficit glenoideo, que como ven hoy en día es muy importante para los traumatólogos, y cuando hacen las estudios de inestabilidad, ver que pueden tener lesiones asociadas, fundamentalmente lesiones de manguito, manguito rotador supraespinoso y subescapulares en el impingement anterior y superior. Y bueno, pues estas son, creo que, magníficas revisiones, sobre todo de esta última parte, que son los déficit óseos, que es una zona que nosotros los radiólogos tenemos que acostumbrarnos a dar la información que hoy en día se requiere de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la atención, un abrazo y muchas gracias a todos los traumatólogos por esta estupenda interacción que hemos tenido. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación y por estar aquí un sábado con nosotros. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias por una fantástica charla y por un debate espectacular con tres traumatólogos espectaculares que tenemos la suerte de tener hoy. Vamos a pasar a los casos clínicos y me gustaría, no sé si antes Álvaro o Nico tenéis o Alexeis alguna pregunta que sea repetida, aunque veo que muchas son de las están perfectamente contestadas en la charla de Eva. Si tenemos alguna pregunta y si no, vamos pasando al primer caso clínico. Deja de compartir pantalla, Eva, y cuida Halso un poquito. Hazle la comida, que es lo que tienes que hacer. Luis, sí. Ya no tengo la. Por un lado, quería decirte que tenés puesto un delantal de cocinero, no estamos dando una clase, te veo acá, estás para todo Iberoamérica. Estoy para toda Iberoamérica haciendo un besugo que se caga la culebra. Pero aparte. No, agradezco a Maxi Ranaleta que le agradezco a Maxi que me evitó hacer todas esas mediciones del on track y off track con lo que dijo. Que ya me estaba poniendo muy nervioso. Vago, que no cuesta nada. De verdad que no cuesta. O sea, la realidad es que cuando te acostumbras es muy, muy rápido. Eso es la realidad. Y yo creo que sí que, bueno, es verdad que a lo mejor sobrevaloramos el HILSAC frente al déficit glenoideo, pero creo que sí que puede ser. Al menos es una información extra. Y no cuesta nada, Vago. Bueno, Marta, no sé si... A Eva no le despide, que está hablando aquí hasta dentro. Es Argentina, aunque no lo parezca. podemos pasar, si os parece, si no hay más interrupciones... ¿qué tal? José Acosta, me parece que es el primer caso que nos va a dar un caso de microinestabilidad. José, ¿estás preparado? Ya estamos preparados. Comparte pantalla, por favor. José Acosta, ya lo presentamos, es ante todo un gran amigo, que es una de las pocas cosas
que merecen en la vida, y más ahora que estamos aquí en esta mierda de situación una vez más. Pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador la invitación para participar, pero especialmente a Luis Cerezal, que es mi maestro y además maestro de muchos radiólogos. Mi caso es de un caso de microinestabilidad y corresponde a un jugador de balonmano de 28 años con dolor en la cara anterior del hombro que no responde al tratamiento conservador. En las imágenes sagitales de artorresonancia magnética, lo que se va a identificar es una rotura en la porción lateral de la polea del bíceps. Este sería el tendón de la porción larga del bíceps. Aquí sería el ligamento coraco-humeral y aquí estaría el ligamento glenohumeral superior. En las imágenes sagitales, estas imágenes sagitales volvemos a confirmar la rotura de la porción lateral de la polea del bíceps sin una luxación del tendón de la porción larga del bíceps. En las imágenes axiales, en esta primera, a la altura de la prótesis coracoides, vamos a encontrar el tendón de la porción larga del bíceps, vemos el ligamento glenohumeral superior, el ligamento coraco-humeral y aquí estaría el ligamento coraco-glenoideo. En imágenes más caudales observamos cómo existe una rotura de la porción lateral de la polea del bíceps. En las imágenes coronales de artorresonancia magnética observamos cómo se asocia una lesión degenerativa con fibrilación del labrum superior. La artroscopia que se realizó posteriormente va a confirmar que existe una lesión aislada de la polea bicipital sin lesión del manguito rotador, como se veía en la resonancia magnética, y además asociaban cambios degenerativos intrasustancia en el labrum superior y postero superior. Estas son dos imágenes de artroscopia cedidas por el doctor Antonio Cruz, en las que observamos una rotura de la porción lateral de la polea con desplegamiento. Este sería el tendón de la porción larga del bíceps, cabeza humeral, y aquí el labrum superior desplegado y degenerado. En el siguiente vídeo, también cedido por Antonio Cruz, vamos a observar cómo existe, secundaria a la rotura de la polea, existe una inestabilidad dinámica del tendón de la porción larga del bíceps, debido a que es el principal, la polea, estabilizador de su trayecto intraarticular. Vemos cómo se desplaza fácilmente debido a la rotura de la polea y además se asociaba en este caso una lesión degenerativa del labrum de posterior superior y superior. Mi primera pregunta es para el doctor Arce y en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿qué opciones terapéuticas se plantearía en una lesión aislada de la polea en un paciente deportista como en este caso? Reparación de la polea directa, desbridamiento, una tenotomía y tenodesis del tendón de la porción de las bíceps. Y si es posible reparar artroscópicamente la polea bicipital en algún caso. Gracias, muy buena pregunta. Pienso que desde el punto de vista de diagnóstico, el paciente tiene dolor sin signos de inestabilidad en un deporte de lanzamiento muy complejo como es el handball. Creo que las imágenes artroscópicas son claves, tiene una lesión parcial del supraespinoso, en mi opinión. O sea, la inestabilidad del bíceps sea una inestabilidad lateral del bíceps, que son raras. Generalmente las inestabilidades del bíceps por ruptura del coraco humeral son mediales, por ruptura del subescapular y del el sling medial del coraco humeral. Son raras las inestabilidades del bíceps laterales por ruptura del pilar lateral y parcial del supraespinoso. Yo haría en este caso un debridamiento de la lesión parcial del manguito rotador. Si es menos de la mitad del footprint, le haría solo un debridamiento y le haría una tenodesis bicipital. La reparación de la polea es casi imposible. Bennett la describía en su momento en el Clinical Orthopedics, pero la reparación de la polea para los cirujanos es muy difícil dejarla o muy laxa o muy apretada y que tenga tenosinovitis de la porción larga del bíceps por muy apretada. Así que es muy difícil la reparación de la polea artroscópico a cielo abierto. Le haría una tenodesis bicipital y debridamiento de la ruptura parcial del supraespinoso. Muchas gracias. En este paciente, como vemos en las imágenes artroscópicas y en la ilustración, lo que se realizó fue una tenotomía del tendón de la porción larga del bíceps
con una tenodesis, una transferencia al tendón conjunto, a su porción anterior, que está formada por la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. Aquí vemos la imagen de la tenodesis del tendón de la porción larga del bíceps al tendón, a la porción anterior del tendón conjunto lateral. La siguiente pregunta es para el doctor Barclay, y le quería preguntar que si dentro de las diferentes localizaciones de tenodesis del tendón de la porción larga del bíceps, alguna de ellas le ofrece más ventajas biomecánicas a los deportistas que realizan lanzamiento. Bueno, gracias. La tenodesis que mostraste es una tenodesis a partes blandas que no está demasiado, la describió Steve O'Brien y no fue una técnica demasiado popularizada en el mundo. Las tenodesis de partes blandas en general tienden a fracasar más que las tenodesis con fijaciones, con anclajes o con tornillos interferenciales. Yo creo que las propiedades biomecánicas no están definidas por la zona de la tenodesis, sino por la calidad del tendón que vamos a tenodesar y por el método técnico de fijación que vamos a hacer. No es lo mismo fijar a partes blandas, fijar con tornillo interferencial en un orificio o fijar con anclajes y suturas. Personalmente, siguiendo la escuela de Burkhardt, a mí me gusta hacer tenodesis altas, pegados al cartílago articular, porque lo importante para nosotros es el punto de fijación y la tensión que va a quedar de ese tendón para evitar el dolor residual. En el caso de que yo tenga un tendón de muy mala calidad que vaya a distal a la corredera, quizás es en el único caso que yo voy a hacer tenodesis baja infrapectoral. Pero me parece que yo pasé con el tiempo de hacer fijaciones inlay a onlay, dejé de hacer fijaciones con tornillos interferenciales, por más que biomecánicamente está comprobado que es muy buena, y las estoy haciendo más simplificadas con anclajes y suturas, como dije antes, altas. Muchas gracias. Ahora, en las siguientes imágenes, quiero demostrar la anatomía normal de la polea del bíceps, tanto en artroscopia, como vemos el tendón de la porción larga del bíceps, vemos el ligamento coracohumeral en la porción superior y el ligamento glenohumeral superior en la porción inferior, y vemos cómo no existe una clara delimitación de ambos. Las imágenes de resonancia magnética, fundamentalmente las imágenes sagitales y axiales, en este caso vemos un corte a la altura de la porción media del intervalo rotador, que vemos que está delimitado por el tendón del supraespinoso, el borde superior del tendón subescapular, y vemos aquí en la parte superior el ligamento coracohumeral y la parte inferior, el ligamento glenohumeral superior, que están estabilizando con una verdadera cincha al tendón de la porción larga del bíceps. Ahora muestro unas imágenes que vamos desde la porción distal de la polea del intervalo rotador hacia su porción proximal. Vemos aquí como en la porción distal tiene una forma de U el ligamento glenohumeral superior, y vemos cómo hay una íntima relación con el tendón subescapular. En la porción central, la imagen que vimos anteriormente, que tiene una morfología de T, vemos el superior el ligamento coracohumeral, e inferior el ligamento glenohumeral superior, y finalmente vemos como la parte más proximal aparece casi con un trayecto paralelo tanto el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior, que están estabilizando al tendón de la porción larga del bíceps. Mi última pregunta es para el doctor Analeta, y le quiero hacer dos preguntas. Una de ellas es si utiliza alguna clasificación de las lesiones de la polea bicipital y si recurre en esos casos a resonancia magnética o a una artorresonancia magnética en los pacientes deportistas que haya una sospecha clínica de una lesión de la polea. Para nosotros, para mí la clasificación más completa y la más simple de usar, hay varias, es la de Habermeyer, que lo divide en mediales, laterales o combinadas, ¿no? De la polea medial, de la polea lateral y combinadas. Pero en realidad a nosotros nos pasa, como los traumatólogos, nos pasa, como decía recién Guillermo, que no, la lesión de la polea aislada para nosotros es un tema más científico
que un tema práctico, porque en general lo que uno mira es el dolor que tiene el paciente en el bíceps y es lo que va a tratar. Y como la polea es algo que no se puede reparar, en general nosotros no vamos a reparar aisladamente la polea, vamos al bíceps, buscamos claramente la clínica del paciente. Entonces, aquel paciente que tiene un dolor de bíceps que es refractario al tratamiento, ya tenga las poleas sanas o no, no nos cambia mucho el tratamiento. Ahí lo que uno tiene que definir de acuerdo a edad, actividad, etcétera, etcétera, es si va a hacer una, si es un a reparar un slap, si es una tenotomía y una tenodesis, si es una tenodesis. Así que en concreto la de Habermeyer me parece la mejor. Ahora este año salió una ampliación de esa clasificación en el Journal Americano de Hombro y Codo, que es un poquito más clara que la original. Y claramente si uno tuviera que definir la polea, la artroresonancia sería lo mejor, lo más lindo, porque es lo que te realza las estructuras dentro del hombro, pero claramente no vamos a buscar la lesión de la polea, sino que vamos a ver inestabilidad en el bíceps. Muchas gracias. Ya para finalizar, voy a repasar muy brevemente la clasificación clásica de Habermeyer de la lesión de la polea. En el tipo 1 observamos que hay una lesión aislada de la polea. En el tipo 2, además de una lesión de la polea del ligamento caracumeral, vemos como hay una rotura parcial en la superficie articular del tendón supraespinoso. En el tipo 3, además de una lesión de la polea, se produce una rotura de las fibras profundas del tendón subescapular. Y en el tipo 4, además de una rotura de la polea, hay una rotura tanto del supraespinoso como del subescapular. Vemos que en estos últimos tres tipos se produce una subluxación medial del tendón de la porción larga del bíceps. Para concluir, solo recalcar que la lesión aislada de la polea del bíceps, sin asociación con una lesión del manguito rotador, como era en este caso, es un caso raro, que la lesión de la polea se puede producir tras un traumatismo agudo, por microtraumatismo de repetición, se puede asociar a un impingement antero superior y las lesiones de la polea lo que van a producir es, como vimos, una inestabilidad del trayecto intraarticular, es decir, de la porción proximal del tendón de la porción larga del bíceps, y que existen dos clasificaciones, como nos ha descrito el traumatólogo, que es la de Bennett y la de Habermeyer. Muchísimas gracias. José, fantástico. Es un caso realmente bonito con una correlación impresionante y me gustaría, bueno, darte las gracias por estar aquí una vez más. Siempre gracias a ti. Es un orgullo que tú estés con nosotros. Tenerte cerca siempre es un placer. Vamos a pasar al siguiente caso que es de otra buena amiga, Marta Oñate, una radióloga, pues no muy prometedora, una gran radióloga que está en Montreal. Por favor, José, dejas de compartir y que comparta Marta, no sé si estás ahí. Sí, estoy aquí, ¿me oís? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues un placer cuando quieras. Vale, muchas gracias, ya puedo compartir. Pues compartiría, ¿verdad? Vale, estoy en ello. Vale, ¿lo veis? Sí, ¿no? A ver, vale. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores del curso el haberme invitado a participar. Es un honor. Voy a empezar con el caso. Es una señora, una mujer de 44 años que juega al pádel y desde hace unos meses tiene dolor y sensación de inestabilidad en el hombro izquierdo, sobre todo durante las maniobras de lanzamiento. Mi primera pregunta para el traumatólogo doctor Ranaleta: ¿cuáles son las maniobras más sensibles para diagnosticar una lesión del labrum superior? Y una vez que sospecha una lesión del labrum superior, ¿qué prueba de imagen solicita? ¿Resonancia estándar, directamente artroresonancia? ¿Depende de algún factor de la edad o actividad del paciente? Básicamente las maniobras para diagnosticar una lesión de SLAP son aquellas maniobras que estresan el bíceps, ¿no? Que lo ponen a prueba, digamos. Hay varias maniobras. A mí la que más me gusta es la clásica maniobra de O'Brien,
que es una maniobra que se hace con el brazo en 90 grados, la palma hacia arriba y la palma o el pulgar hacia abajo, ofreciendo resistencia. Una vez sospechada la lesión, y la verdad que la clínica del SLAP muchas veces se confunde con la clínica de bíceps. Es difícil el diagnóstico clínico. Así que ahí sí que la resonancia es una cosa espectacular para nosotros, porque nos puede diferenciar si es un bíceps inestable en la corredera, si tiene una ruptura longitudinal, si tiene una degeneración del tendón o si la ruptura es francamente del labrum superior. Sin lugar a dudas, la artorresonancia es la mejor de las alternativas para nosotros, si bien, como decía el doctor Barclay, no es la primera, porque nosotros tratamos de no agredirlo al paciente en un comienzo, de no pincharlo. Así que si con la resonancia común no obtenemos diagnóstico y todavía seguimos sosteniendo el SLAP como un diagnóstico presuntivo, vamos a la artorresonancia, porque siempre nos gusta tener la información precisa antes de entrar al quirófano, ¿no? Muy bien. Efectivamente, en esta paciente se empezó haciendo una resonancia estándar y vemos en las secuencias sagitales que hay una alteración de señal en el labrum superior, pero tenemos que recordar que en esta zona es una zona de gran variabilidad anatómica. También en las secuencias axiales vemos que en el labrum anterosuperior hay una alteración de señal y el labrum anteroinferior parece normal. Pero, como ya sabemos, labrum superior y labrum anterosuperior, zona de gran variabilidad anatómica, cuidado. Entonces, completamos el estudio con una artorresonancia. Lo que vemos en la artorresonancia es que vemos el tendón del bíceps, cómo se va a insertar sobre la vertiente superior de la glena, y efectivamente confirmamos que hay un paso de contraste intraarticular hacia el complejo bicípito radial, hacia el labrum superior. En las secuencias axiales podemos ver que también el labrum anterior, anterosuperior, está despegado de la glena, hay un paso de contraste, y en cambio el inferior está pegado a la glena. Sabemos que hay variantes que predisponen a las lesiones de SLAP, como por ejemplo el foramen sublabral, este es un caso del doctor Cerezal, que en la artroscopia podemos ver la glena, la cabeza humeral, el labrum anterior y el foramen sublabral, perfectamente identificado en la artroscopia. También el complejo de Buford puede predisponer a las lesiones de SLAP, como por ejemplo en este caso vemos la cavidad glenoidea, una ausencia del labrum anterior, el ligamento glenohumeral medio que está engrosado, está grueso, y el labrum superior que está roto. Podemos verlo en el vídeo perfectamente, como el labrum superior hay una lesión de SLAP. Siguiente pregunta para el doctor Arce. ¿Cuál es la importancia de diferenciar en las pruebas de imagen las variantes de la normalidad del labrum antero superior con una extensión de la rotura de SLAP? ¿Esto va a cambiar el manejo? Bueno, el tema, hablando del caso de la señora, que pienso que estamos hablando de su hombro dominante, zurda y juega al pádel con su hombro izquierdo, eso es importante. Sus síntomas también pueden ser por sobrecarga de su manguito rotador y los hallazgos de SLAP o de un cord-like, un ligamento glenohumeral medio cordonal, pueden ser hallazgos de los estudios. En realidad nuestro equipo sabe que si los cortes axiales y un pseudo ruptura del labrum es arriba del ecuador, puede ser un ligamento cordonal y no es realmente avulsión del labrum, y si está por debajo del ecuador normal, puede ser variantes anatómicas. Con respecto a esto, nosotros nos basamos ahora en ISACO, yo colaboré con un capítulo, el examen físico en las patologías del sistema musculoesquelético. Es un libro que va a salir el año que viene para Cape Town, para Ciudad del Cabo. Realmente estas cosas hay que valorarlas con el examen clínico, porque la resonancia es muy importante. Quizá voy a decir una cosa no políticamente correcta, pero Brian Cole un día nos enseñó lo que se quiere decir vomit, que se llama
Victims of Modern Imaging Techniques. O sea, ¿qué quiere decir? Que en resonancia se ven cosas que en realidad no es la realidad. Pienso que el diagnóstico de SLAP a veces en estos casos está sobrevaluado y yo me basaría en la clínica y si la señora tiene un síndrome de sobreuso de manguito rotador y como última alternativa diría de operarle su SLAP poniendo solamente anclajes a nivel posterior, sin cerrarle el labrum sublabral. Muy bien. Bueno, como sabemos, hay muchos tipos de, bueno, hay una clasificación bastante extensa de las roturas SLAP. Y entonces mi siguiente pregunta es para el doctor Barclay. ¿Esta clasificación es útil que los radiólogos escribamos en el informe exactamente qué tipo pensamos de rotura que es? ¿O es mejor hacer una descripción? Y ante una sospecha de lesión del labrum superior y que se confirma en la resonancia magnética, conocer antes de operar con precisión el tipo de rotura, ¿va a cambiar el abordaje terapéutico? Las lesiones de SLAP definió, pensada en 1986, Jimmy Andrews. Después las clasificó Snyder en 4 tipos. Yo coincido totalmente con los conceptos que dijo Guillermo. Hay 3 cuestiones muy importantes. Primero, es la gran cantidad de imágenes descriptas de lesión de SLAP en resonancia en pacientes asintomáticos. Segundo, y un concepto muy importante a tener en cuenta, es que el SLAP raramente es una patología que está sola. Entonces, a mí, ¿qué es importante para mí de los estudios? Que me informen patología asociada a la lesión del SLAP, porque mi estrategia va a depender mucho de la presencia o no de esa patología asociada. Tercero, que el SLAP 2, tanto A, B o C, que es el SLAP más común, es difícil también diagnosticarlo artroscópicamente. Es decir, hay trabajo de J.P. Warner en donde pone a consideración lesiones de SLAP por visión artroscópica y raramente los artroscopistas coincidan en definir qué tipo de SLAP es. Entonces, me parece que lo importante de la resonancia es definir lesiones asociadas. Me interesa que la resonancia pueda definir si es un SLAP 3 o 4, es decir, si yo tuve un flap o un asa de balde en el labrum superior o tengo una progresión al bíceps para yo definir estratégicamente qué voy a hacer. Pero me parece que esos son los conceptos a tener en cuenta. Si me van a definir exactamente o no, quizás es difícil. Sí, me puede ayudar a mi estrategia. Muy bien, veo que tenemos, en cuanto a la definición, unos problemas similares. Entonces, en este caso, la rotura era una rotura SLAP 3 y tenemos las imágenes de otro caso similar que podemos ver en la artroscopia. Vemos el tendón largo del bíceps, vemos la cabeza humeral. Aquí asoma el cartílago de la glena, que lo vamos a ver en el vídeo mejor, y este es el asa de cubo de la rotura del labrum. Vamos a ver en el vídeo que efectivamente hay un asa de cubo en relación con una rotura SLAP 3. En esta paciente se le resecó el asa de cubo y después de hacer fisioterapia y rehabilitación tuvo una buena evolución y pudo volver a su deporte habitual. Entonces, como conclusión, recordemos que el labrum superior y anterosuperior es una zona de alta variabilidad anatómica y como aspectos, como claves en la resonancia magnética, si el líquido sigue el contorno de la glena, puede estar más probablemente en relación con una variante de un receso sublabral, pero en cambio si el líquido se extiende hacia el labrum, indica que hay una rotura SLAP. Recordad que es un diagnóstico clínico complicado y suelen ser pacientes que se presentan con dolor crónico y sobre todo está producido por cargas de torsión o tracción sobre el anclaje del tendón largo del bíceps. Muchas gracias. Muy bien presentado y muy en el tiempo, como habíamos dicho. Muchísimas gracias.
yo es que soy estoy muy de acuerdo con lo que dicen los traumatólogos, pero solo en una parte. Es que ellos son, estamos hablando de primeras figuras, entonces ellos dicen, no, la clínica, la resonancia da muchos falsos positivos, y yo les podría enseñar, y ellos también lo ven, porque ellos ven mucha segunda cirugía y tercera cirugía, tantos desastres traumatológicos por no utilizar los métodos de imagen, que yo creo que sí me parece muy bien ese manejo que ellos tienen, porque son traumatólogos de alto nivel, pero para el promedio de los traumatólogos ese manejo yo creo que no es válido, porque al paciente además le dejas muy desprotegido, en mi opinión. Yo podría presentar casos dramáticos de cirugías manejadas de esa forma que no cumplen los criterios éticos ni de ningún tipo de calidad de resultados. Con lo cual yo sí creo en el papel de los métodos de imagen, y que era un papel fundamental de los métodos de imagen. Entiendo que el que es un gran artroscopista lo maneje con criterios clínicos, pero no siempre es así. Y los penaltis no siempre los tira Messi, y Messi tira muy pocos penaltis para los penaltis que hay. Vamos a pasar al siguiente caso, que es un caso en el que van a participar tres personas. Va a participar, por un lado, dos grandes amigos, Alberto Vieira y Ana Vieira, desde Oporto, y van a contar con la colaboración de un artroscopista, Manuel Ribeiro da Silva, que ha participado en el tratamiento de los dos casos y que colabora con ellos habitualmente, y nos van a enseñar uno de los problemas principales de la inestabilidad, quizás el principal problema de la inestabilidad, que son los defectos óseos. Cuando queráis, amigos desde Oporto. Gracias, Luis, por la introducción y gracias por la invitación. Espero que el almuerzo estés pronto para comer. En verdad, es para nosotros un honor de participar en un curso tan exitoso como este. El caso clínico que nosotros traemos aquí es, en verdad, dos casos de lesiones óseas, que es un problema bipolar. Y para situar los casos, la primera pregunta para la audiencia es que, al respecto de dislocación de hombro, luxación, una lesión bipolar, ¿qué es? Es una lesión, no pueden leer las cuestiones, y por favor lo pueden contestar, es anónimo, por eso es importante participar. Y sí, estamos todos de acuerdo que las lesiones bipolares son las lesiones que interesan a la cabeza del húmero y también de la glenoide. El primer caso es de un varón de 28 años, que jugador de básquetbol, que ha tenido una luxación recurrente del hombro después de un trauma deportivo. Y os muestro las imágenes en la red que podéis ver aquí para ver lo que hay de patología que toda la gente puede reconocer muy bien. Y lo vamos a ver también del mismo caso, la TC. Os voy a mostrar hasta el final. Hay cosas que se ven de igual manera y otras que no son tan visibles como es de esperar. Entonces, una otra pregunta para la audiencia: ¿qué tipo de luxación está aquí? ¿Anterior, posterior, inferior o superior? No creo que la mayoría ya ha contestado, porque es muy sencillo y claro que es una luxación anterior. Y en este caso, como lo sabemos, es la más frecuente de todas las luxaciones, y hay lesiones que
que interesan a las partes blandas, en que tenemos lesión de las estructuras cápsula anteriores, como el labrum y sus variantes, y por otro lado también las lesiones óseas que interesan a la cabeza del húmero y también en la glenoide, o las dos en conjunto, y lo llamamos lesiones bipolares. Entonces, de nuevo, el mismo caso lo podemos ver, que en la artrorezo la lesión de partes blandas es muy visible, muy bien visible la lesión de Van Cart, que claro, como esperado, como no tiene una parte ósea, no es visible en la TC. Por otro lado, la lesión de Ilsacs es bien visible en la rezo y en la TC. Le vemos la lesión de impacto cortical y, claro, si esta secuencia, que es un T1, si fuera una secuencia sensible al líquido, nosotros veríamos muy bien el edema si la lesión fuera reciente. Entonces, la primera pregunta para nuestros ilustres traumatólogos presentes, al doctor Maximiliano Ranaleta, le quería preguntar si cuando hace el plan cirúrgico de tratamiento, ¿cuál es la modalidad que prefiere, la TC o la resonancia, y por qué? Y si encuentra las reconstrucciones 3D de alguna ayuda para su plan. A mí, cuando yo... lo ideal sería lo que hablábamos en la presentación anterior, que solamente uno de los estudios nos pudiera abarcar todas las decisiones, partes blandas, todavía no podemos. Nosotros hicimos un intento de que la resonancia nos dé la misma información que la tomografía para el déficit estocóseo, y que la tomografía nos dé la misma definición de partes blandas para evaluar las otras estructuras. La verdad que nosotros arrancamos pidiendo siempre una resonancia. Y cuando sospechamos un déficit de estocóseo, vamos a la 3D, como decía Guillermo, con sustracción de la cabeza humeral, tratamos de poner bien de frente la glena en las imágenes, que a veces tenemos que pedir que la reconstruyan de vuelta, porque muchas veces, cuando uno no está acostumbrado a como radiólogo, digo, a interpretar lo que el traumatólogo quiere, no te mandan la imagen con la tomografía bien de frente para medir el círculo perfecto, que es lo que nosotros usamos para definir el déficit de estocóseo en la glena. Sí, de acuerdo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Pasando ahora al caso B, tenemos también un varón de 29 años que es jugador de rugby y que ha tenido un trauma que se presenta con una luxación recurrente del hombro. Entonces, en este caso os muestro las imágenes axiales de la rezo. Un gradiente, lo puedes ver, si lo reconoces, las lesiones que están presentes en este caso, y de igual modo las imágenes axiales del TC del mismo caso, del mismo paciente. Entonces, ahora que lo habemos visto, pregunto a la audiencia qué lesiones están presentes en este caso. ¿Será que tenemos una lesión aislada de Ilsacs, una lesión de Ilsacs con una rotura del labrum postero inferior, una lesión de Ilsacs y un Van Cart óseo, o una lesión de Van Cart aislada? ¿Lo pueden contestar? ¿Lo vamos a ver? Muy bien. Sí que lo tenemos, una lesión de Ilsacs y un Van Cart óseo. Como lo podemos ver aquí, la lesión de Ilsacs se ve muy bien,
la lección de bancar ocio que es más visible en la tesis. Entonces, la segunda pregunta para la audiencia es ¿qué modalidades vosotros prefieren para valorar las lecciones óseas de bancar? ¿Les gusta más un arreso, un artrogeso, un ATC o un artrotc? Muy bien, un ATC. A nosotros también nos gusta más utilizar la ATC como método de imágenes de escuela para valorar las pérdidas óseas. Entonces, una vez más, como vemos en nuestro caso, es más sencillo, es más visible la lesión ósea de la glenoide en la TC. Además, la TC nos permite también muy buenas reconstrucciones 3D, lo podemos entonces valorar muy bien las lesiones de Ilstax y la lesión ósea de la glenoide. Entonces, mi primera pregunta para el doctor Fernando Barclay es si cuando hace el plan quirúrgico se valora más el componente de bancar o la talla del Ilstax, ese se piensa que es importante una cuantificación precisa de la pérdida ósea de estos componentes. Me interesan la valoración de los dos, de la extensión de la bancar y de la lesión de Hill-Sachs, por supuesto. En este caso en particular, que tiene un fragmento óseo, a mí me importa mucho evaluar en la TC3D el tamaño de ese fragmento óseo y dónde está ubicado, porque una de mis técnicas preferidas en este tipo de lesiones es lo que llama bancar bridge, es respetar ese fragmento óseo, colocarlo anatómicamente junto con el labrum en su posición normal y de esa manera quedarme con una glena normal sin necesidad de usar una técnica de la Latarge. La evaluación del defecto óseo humeral a mí me va a servir para adosarle a esa técnica quirúrgica la posibilidad de un reemplizaje o una tenodesis del infraespinosis cápsula para completar mi combo de técnica quirúrgica. Muy bien, muchas gracias. Así que a nosotros también pensamos que es muy importante valorar los dos. Así que como lecciones aisladas son muy importantes, pero en conjunto son ainda más importantes porque nos llevan a una instabilidad recurrente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cuantificamos? Las pérdidas óseas lo vamos apenas a revisar una vez más porque pensamos que es un concepto un poco difícil. Eva ya los ha enseñado, pero lo vamos a ver muy, muy rápido otra vez. Entonces, para cuantificar la pérdida ósea de la glenoide, lo que podemos hacer es medir la área de la glenoide y lo comparamos con la área del defecto óseo. Entonces, si hacemos un ratio entre estas dos áreas, tenemos un porcentaje. Entonces, lo que lo sabemos es que si tenemos una pérdida ósea de 20 a 25%, tenemos una pérdida ósea crítica de hueso de la glenoide. Por otro lado, el defecto del Ilstax es también mucho importante y tenemos que valorar varios puntos clave. Entonces, la localización del Ilstax, que lo sabemos que cuanto más medial, más importante, la talla del defecto y también su orientación, porque si tenemos una lesión de Ilstax oblicua, tenemos más propensión para el engaging. Entonces, lo que es el concepto de engaging y de glenoid track.
Lo sabemos que cuando tenemos el hombro en abducción y rotación externa, existe una área de contacto entre las dos superficies. Entonces, esta área corresponde a 83% de la superficie de la glenoide. Entonces, si tenemos un defecto en la cabeza del húmero que es más grande que este tract, tenemos una lesión que predispone a una instabilidad recurrente. Como lo podemos ver en estos dibujos, tenemos aquí un glenoid tract normal. Si le tenemos una lesión de Ilfax que es más pequeña que este tract, entonces tenemos una lesión on track o non-engaging. Pero si lo tenemos una lesión de Ilfax que es más grande que el glenoid tract, como lo podemos ver en el dibujo, o si tenemos un gran defecto óseo de la glenoid, tenemos una lesión off track o engaging. Así como lo hacemos los cálculos. Entonces, lo trazamos el círculo de la glenoid y lo medimos el diámetro. Y lo multiplicamos por 83, que es el glenoid el área de contacto, y le retiramos el defecto óseo. Y tenemos el glenoid tract de este defecto. El intervalo de Ilfax, ¿cómo lo hacemos? Entonces, juntamos el defecto, la talla del defecto, con la talla del bony bridge, que es el espacio entre el defecto y la inserción del manguito rotador. Y lo comparamos. Entonces, si tenemos un intervalo de Ilfax que es más grande que el glenoid tract, tenemos una lesión off track o engaging. Pero si tenemos un intervalo de Ilfax que es más pequeño que el glenoid tract, entonces tenemos una lesión on track o non-engaging. Entonces, volviendo a los dos casos, tenemos una clínica semejante de luxación recurrente del hombro con lesiones semejantes, porque tenemos lesiones de Ilfax y lesiones de Bankart, pero será que la cirugía, el desfase cirúrgico es lo mismo. Y eso los vamos a enseñar de seguida. Muy bien. Y retornando a los casos, los dos casos que habíamos presentado de instabilidad recurrente, los vamos a revisar ahora para comprender las decisiones que han sido tomadas. Entonces, tenemos aquí cómo lo hacemos. En caso A, lo vemos la glenoid como un reloj de frente, y le vamos a dibujar el círculo con la intención de tener una idea de la pérdida ósea, que lo vemos que aquí que no es crítica porque es muy pequeña. Entonces, la porcentaje es, mismo mirando, es inferior a 20-25%, como Ana ha enseñado antes. Lo crítico es mayor, más grande que 25%. Entonces le vamos a dibujar y a medir, y lo vemos que aquí tenemos un glenoid tract con una medida de 25 milímetros, haciendo las cuentas y midiendo el defecto del Ilfax y adicionando la puente ósea hasta el manguito de rotador, tenemos el resultado de 20 milímetros. Y como lo vemos, la glenoid tract es mayor, es más grande que el intervalo de Ilfax. Y este es importante, y lo podemos hacer también en la rezo, como Eva ha enseñado antes, y
tener una idea igual que con la TC. No es lo mismo en algunos casos, más difícil, pero aquí lo podríamos hacer de igual manera. Y entonces lo que vemos es una lesión que es on track o non-engaging con una lesión bipolar en la glenoide más en la cabeza. Entonces, para doctor Guillermo Arce, que es un placer tenerlo con nosotros, le quería preguntar que, en su opinión, ¿se necesita de hacer una reconstrucción en este caso? Yo creo que es importante por la audiencia, yo lo sé cuál es la respuesta que va a dar. ¿Qué tipo de cirugía realizaría para prevenir una luxación recurrente en un atleta como este? Gracias por la pregunta. Como se ha dicho, nosotros tenemos en cuenta el deporte, si es colisión o no, y la performance, si es competitivo o no. Bueno, tenemos en cuenta la edad del paciente. Hay muchas cosas, además de solo el glenoid track, que ponemos en juego. También se ha descrito el glenoid track periférico, que es una zona de grises. Yo creo que este caso es una zona de grises entre que sea on track y off track. Pienso que si hace un deporte de colisión, creo que nos mencionaron el básquet, que es un deporte muy complicado para la inestabilidad de hombro, quizá le haría un latarge. Y en caso de deporte de colisión, le cerramos la cápsula. Creo que en este caso quizá no sea necesario agregarle ese latarge, un remplissage, como en los casos de off-track. Pienso que en este caso le dé una operación de latarge, con un injerto óseo anterior en la glenoides. Muy bien, es muy importante la discusión, de facto, y las opiniones. Aquí lo que le han hecho ha sido solamente un procedimiento de partes blandas, una reparación de bancar, pero creo que lo que el doctor Guillermo Arce ha añadido de la información del deporte del paciente, lo creo que será muy importante de valorar. Gracias. Y el otro caso, que es, lo hacemos lo mismo, como Ana ha enseñado antes, lo vemos que el defecto que parece más pequeño que el hueso en falta, que está faltando aquí, y acontece que por veces hay la osteólisis que nos hace pensar eso, pero cuando miramos el defecto vemos que el es más grande. En este caso, como lo sabemos, los grupos de riesgo de lesiones que pueden enganchar y que necesitan de una reconstrucción ósea. En este caso vamos a ver que el defecto que la glenoid track tiene una medida de 20 milímetros y que en caso del intervalo de la cuantificación de intervalo de Ilsachs, que es de 28 milímetros, es el reverso del anterior. O sea que aquí tenemos la glenoid track menor que el intervalo de Ilsachs. Entonces, lo mismo lo podemos también mirar en la rezo, como vemos aquí. La dificultad por veces es de tener un corte sagital oblicuo perfecto para hacer el best fit circle, porque por veces no es muy, muy sencillo de hacerlo. Pero aquí en este caso lo vemos que era una lesión off track y engaging.
Pues enseño aquí la artro de este paciente en el gran defecto de la cabeza del húmero y también la oportunidad de ver el engaging de la lesión. Entonces, lo que han hecho aquí ha sido un procedimiento de la TAG-G y también no creo que le han añadido un injerto óseo en el húmero y una tenodesis, lo creo. No podemos ver muy bien el injerto óseo y los tornillos. No creo que estén bien en su lugar. Para terminar, una pregunta que sería para todos los traumatólogos participantes, y voy a añadir aquí mi compañero Manuel Ribeiro da Silva para nos traer su opinión de que cómo hacer para, si cree que la aplicación de este algoritmo de engagement pueda ayudar a elegir la técnica o el tipo de quirugía que van a hacer. Y si en caso de... Yo lo creo que esta respuesta ha sido respondida antes muy bien, que es si los mismos conceptos son aplicados en casos de una dislocación o una luxación recurrente en un atleta de élite. Entonces, a mí me gustaría, y a la audiencia, de tener vuestra opinión en conjunto. Sí. Voy a apoyar Manuel primero. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí, este tipo de raciocinio y de organización mental seguro que me ayuda muchísimo, porque si hay casos que es muy claro lo que hacer, yo creo que tener más información, mejor calidad de imagen, nos ayuda en los casos dubios. Y, por tanto, para mí sí es importante hacer este tipo de raciocinio en mi práctica clínica. Lo difícil es cuando tenemos que tratar atletas de élite en que su performance de su hombro es muy importante y tenemos que hacer procedimientos que entendemos que son menos anatómicos o más invasivos. Pero para mí, si el paciente necesita de un procedimiento que radiológicamente yo creo que es lo mejor, yo lo voy a hacer independientemente de aquella que es su actitud o su práctica deportiva. Por tanto, si yo tengo un voleibolista que tiene una lesión muy severa, yo prefiero hacer un latar-G, porque para mí es más importante hacer un buen latar-G y tratar su instabilidad que hacer un procedimiento un poco menos invasivo, con miedo de no tener un resultado tan bueno. Sí, correcto. Es una excelente la presentación de los casos bipolares. Los casos bipolares son un gran desafío en la medicina deportiva. Ese déficit óseo bipolar, en realidad no es bipolar, sino le consideramos tripolar el desafío, porque están también las partes blandas y la calidad de los tejidos, y quizás sean cuatro desafíos porque también está el deporte, como se dijo recién. Pero pienso que siempre las guidelines, las guías, son una ayuda para tomar decisiones que los cirujanos las tendrán que tomar con un ajuste fino, teniendo en cuenta las cuatro variables. Bueno, coincido con todos, es decir,
la aplicación es realmente útil. En mi caso particular, la indicación de una cirugía de restitución ósea o de una cirugía de partes blandas no tiene que ver únicamente con tratar un paciente de LID, sino con tratar una patología determinada, que tenga o no tenga defectos óseos. Entonces, me parece que un paciente de LID que no tenga defecto óseo tranquilamente se pueda tratar con una cirugía de partes blandas y podemos tener estadísticamente la misma posibilidad de éxito que con una Latargé. Gracias. Sin duda, yo coincido con lo que decía recién Fernando. Y además, yo creo que los traumatólogos nos debemos una mejor clasificación de los deportes, porque hablar de deportista de élite no es lo mismo un jugador de rugby, por ejemplo, en el que 5 grados de rotación externa perdida después de una Latargé es imperceptible, tanto por los test que hacemos nosotros como por el deporte, que una bailarina clásica, digamos, que es un deportista de alto rendimiento, y 5 grados de déficit de rotación externa o un jugador de vóley, es fatal. Así que yo creo que la etapa que viene en la traumatología en los próximos años es empezar a ser más específico en cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento o de elite, para ver cuál es la cirugía que mejor encaja para cada necesidad del hombro en el respectivo deporte, ¿no? Muchas gracias por vuestras opiniones. Con este vamos a cerrar nuestra presentación de casos clínicos. Gracias por todo, ha sido un honor estar con vosotros. Y también gracias a Manuel por compartir casos muy interesantes con nosotros de hombro. Es un placer trabajar en un grupo como este y nos vemos por el mundo. Gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias. En primer lugar, pedir perdón a Manuel porque casi es culpa mía que poco más y no te damos entrada. Muchísimas gracias por tu aportación y por haber participado en estos casos tan, tan espectaculares. A mí es un fin de fiesta con una sesión espectacular, con unos participantes de altísimo nivel, con una charla, una ponencia de Biopis espectacular, con unos casos muy bien presentados y luego, pues, no soy muy objetivo, porque sois todos, os quiero demasiado como para evaluaros. Me parece maravilloso. He recorrido 7 de las patologías más frecuentes, 7 sábados. En España ha sido un horario muy duro. El horario de hoy es el primer día que he cocinado después de 7 sábados. La familia tenía ganas ya, porque yo cocino bien, es lo único que sé hacer bien, probablemente. Y bueno, pues yo creo que ha sido un curso muy intenso, pero un poquito diferente. La participación de los traumatólogos creo que ha marcado la diferencia, el ver una visión no tan de radiólogo de salón, sino acercarnos un poquito más a la realidad, a cosas que hacemos que son totalmente inútiles, a ver en qué punto podemos ser un poquito más útiles al manejo de los pacientes, que es lo importante. Y aquí está el gran maestro Rolón, que es, en vez de ocuparse de las espaldas de los centrocampistas de Argentina, por favor, ocúpate del curso, di las últimas palabras. No sé si tú quieres salir a la octava clase, no sé si tú el sábado vuelves, yo me he retirado aquí para una temporada muy larga. Gracias. No, la verdad que estamos súper orgullosos, lo venimos hablando por nuestro chat interno de lo que ha ocurrido. Hoy fue una sesión ya donde no solamente la calidad, como dijo Luis, de los traumatos que nos hacen el juego y nos ayudan, gracias Guille, Maxi, Fernando y a Manuel también, muchísimas gracias, y todos los invitados radiólogos. Estamos, la verdad que estamos nosotros orgullosos de cómo nos salió, la ayuda de la gente, ir diciéndonos los ajustes, les pedimos si se quedan, si pueden contestar la encuesta, que nos va a ayudar para futuros eventos, porque sumado a esto y en este tiempo de el éxito que hemos tenido, nos empiezan a surgir nuevas ideas, sin perder este formato interactivo, incluyendo otras especialidades o siendo más específicos.
¿Tenemos en mente hacer un curso para radiólogos específicamente para, así como los traumatos hacen sus, sus talleres de artroscopía y muestran sus técnicas, nosotros hacer lo mismo pero con los informes radiológicos? Tenemos ganas de hacer una interacción, de hecho con el grupo de Bea Shoulder, de Maxi Ranaleta, estamos por hacer en diciembre una actividad que ya les anunciaremos, donde haremos una participación similar, ya estamos desarrollándolo. Bueno, una serie de actividades que a partir de este exitoso curso que nos ha ocupado mucho tiempo, pero no, nos ha gratificado, bueno, nada, empezar a pensar, dice Cerezal que se retiró, pero es mentira, absolutamente mentira. Vale. Estoy jubilado, llevo 10 años dedicado a la docencia mañana, tarde y noche, y ahora me voy a dedicar al vino y a beber. No sé, bueno, Tomás que está por ahí también, Alexei, Nico, Álvaro, que han sido grandes colaboradores en esto, muchas gracias. Guille, no sé, Maxi, si yo quiero, Ale, felicitarlos realmente a Tomás, a Luis y a vos por una excelente organización. En realidad, como decía Luis, quizá algunos cirujanos son diferentes y también radiólogos son diferentes. Las imágenes que he visto en este curso no son habituales que uno la vea en la práctica diaria. Así que también a nivel radiológico hemos tenido lo máximo y lo mejor, y eso hace siempre una gran diferencia. Así que he aprendido muchísimo en estos sábados, así que felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Guille. Bueno, permíteme decir unas palabras, Ale, a mí también. Yo quería agradecerles a todos ustedes, tanto a la audiencia que nos acompañó todos estos sábados, como a los panelistas y a todos los invitados de quienes hemos aprendido, y bueno, y las amistades que hemos logrado a partir de esto, así que esperemos que podamos seguir sumando y haciendo proyectos juntos. Bien. Fer, Max, pues saludar. Estamos. Fin de fiesta, Pero, Luis. Un placer, Ale, participar. Vos sabés que aportamos. La radiología en mi vida empezó a aportar mucho a partir de nuestro encuentro en Artro Pilar. Y eso siempre es en beneficio de los pacientes, no tengas duda. Así que la interacción entre imágenes y nosotros, yo creo que va a cambiar y debe cambiar la historia de los tratamientos. Y así que bienvenido sea. Aprendí mucho de imágenes y espero seguir aprendiendo. Así que gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, Maxi, a vos te agradezco, estamos muy en contacto últimamente con casos y organizando estos cursos o estas actividades que vamos a hacer también, así que te agradezco mucho, Maxi, tu participación. Y por supuesto, sí. Gracias, solo agradecer, Ale, gracias por la invitación, por tenernos en cuenta siempre, muchas gracias. Bueno, y Eva, que la cuarta mosquetera, como le digo yo, que es una capa total, una clase impresionante, y a Marta, José, Alberto y Ana, impresionante. Bueno, gracias a vosotros por organizarlo y por invitarnos. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya es hora de almorzar acá en Argentina. A mí me toca, yo les cuento que estoy en la selección otra vez más. Varios de los cursos estuve dentro de la burbuja. Y ahora tenemos un asado, así que después mando una foto de unos corderitos al asador que se van a hacer acá. Bueno, muy bien. Bueno, un beso a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Venga. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.